Bueno, retomamos el pleno. Por favor, cierren la puerta. Hay una moción del Grupo Municipal de Podemos para la creación de implantación de una aplicación móvil contra violencias machistas. Señor Hinojal. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, como bien saben todos ustedes, es una moción que venimos presentando, ya la hemos presentado en Juntas Generales de Álava y se va a ir presentando por las diferentes administraciones de Euskadi. Es una moción que nosotros entendemos, como la de antes, también relativamente sencilla, pero que sí que puede producir cambios importantes en la sociedad. Más de una vez hemos dicho, y yo lo mismo lo he dicho, que el 50% de la población gasteiztarra tiene vulnerados sus derechos fundamentales, sobre todo las mujeres y el colectivo LGTBI, y los tiene vulnerados por culpa del machismo y del patriarcado, del heteropatriarcado. Y prácticamente a diario llegan a nuestros oídos cómo estas mujeres o esta población LGTBI están sometidas a todo tipo de violencias machistas y no es únicamente una impresión que tengamos desde el Grupo Municipal Podemos o que yo mismo pueda tener o que una conversación de pasillo podamos sacar. Los datos lo corroboran. Un 18% han aumentado en Euskadi, en nuestro país, en nuestra comunidad, han aumentado un 18% las denuncias por violencia machista de las mujeres hacia sus parejas o exparejas y un 36,6% las agresiones sexuales hacia las mujeres. Esto nos quiere decir que algo se está haciendo mal. Evidentemente el foco lo tenemos que poner en los agresores, pero mientras lo ponemos y hasta que consigamos que con pedagogía y con medidas coercitivas tener una normalización en estos comportamientos, algo tenemos que hacer y algo debemos de hacer. Y cómo conjugar esta necesidad de hacer algo con las nuevas tecnologías que tenemos a día de hoy. Y aprovechando también que desde el Gobierno Vasco se va a impulsar desde una aplicación móvil para que, en este caso, sean las propias mujeres las que puedan avisar de una situación de violencia, ¿por qué no hacerlo extensivo también a toda la población y que todo el mundo, mediante una sencilla, más o menos sencilla aplicación, pueda avisar de una situación de violencia, de cualquiera de las violencias machistas en nuestra sociedad? Creemos que es un paso adelante donde se podrían ganar muchos enteros. Sí que es verdad que nuestro petitum, como hemos dicho antes, como se ha dicho antes, es diferente a la enmienda transada que hemos llegado a un acuerdo con Partido Popular, Partido Socialista, Partido Socialista e Irabasi, pero creemos que esta enmienda lo que hace es asegurarnos que, ya que son los partidos en gobierno, se va a llevar adelante y encima también con aportaciones técnicas lo que hacemos es hacerla mejor, más grande y que pueda llegar a más sitios. Por eso no tenemos ningún problema en votar a favor de la enmienda transaccional, porque creemos que negociando y, como hemos dicho antes, con el arte de lo posible, con el arte de la política, hablando, lo que conseguimos es mejores cosas para, en este caso, para los y las gasteiztarras. Muchas gracias. Gracias, señor Hinojal. Como usted bien ha dicho, hay una enmienda a la totalidad presentada por todos los grupos. Lo que haremos es un turno de intervención de menor a mayor para el resto de los grupos. Señor Fernández Irabasi, tiene usted la palabra. Sí, Miguel. Bueno, en este caso voy a ser bastante breve porque, bueno, estamos de acuerdo con la moción presentada por el Grupo Municipal Podemos y que, al igual que hicimos en Juntas Generales, bueno, pues hemos presentado o aportamos, ¿no?, en nuestro punto de vista a eso que comentaba el señor Hinojal, dónde debemos centrarnos. Pues creemos que debemos poner foco de atención en el agresor, por eso el último punto, el quinto punto, al igual que hicimos en Juntas Generales, pues lo hemos incorporado, que es instar al Congreso de los Diputados a la modificación de la Ley Orgánica 1/2004 del 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, de manera que las acciones de seguimiento y vigilancia policial puedan centrarse en los agresores causantes de la violencia machista, porque entendemos que es una medida muy positiva para ir reduciendo toda la violencia machista que existe en nuestra sociedad. Es que ricasco, Fernando Jana, turno del Grupo Socialista, señora Martínez. Buenos días a todos y a todas. Gracias, alcalde. Es cierto que el señor Hinojal ha comentado que han presentado esta moción en varios ayuntamientos. Lo que no ha dicho o ha omitido, no sé si porque no lo conoce o porque no lo quiere verbalizar, es que este trabajo
este y es conocido por todos los medios de comunicación, surge de una experiencia en el Ayuntamiento de Durango, en el Servicio de Igualdad, que está gestionado, dirigido por el Partido Socialista, que puso esta iniciativa, ha aplicado nuevas tecnologías para, a través de la creación de una app para móviles, fuera usada por mujeres para, como medida de prevención de la violencia machista, pero que también sirve para prevenir robos y para aumentar la seguridad. En este caso, desde el Servicio de Igualdad de Durango, aumentar la seguridad, como decía, de las adolescentes en las noches de ocio. Esta iniciativa, que tuvo un efecto muy positivo en la ciudadanía desde su implementación, se extendió al municipio de Bilbao y a otro, y en estos momentos se está trabajando desde la Comisión Ejecutiva de Eudel, asimismo de EMA, desde Emakunde, con la ingeniería que la diseñó para hacerla extensiva al conjunto de ayuntamientos vascos. Dicho esto, solamente quiero señalar que desde el Grupo Socialista, desde el Partido Socialista, la igualdad entre hombres y mujeres es un principio fundamental que impregna todas sus políticas y toda la organización. Nuestro proyecto de gobierno siempre ha sido el de incluir la igualdad como un eje prioritario de actuación, que además se extienda de forma transversal al resto de actuaciones para corregir los graves retrocesos que se han producido últimamente en los derechos y en la libertad de las mujeres, como decía, sobre todo a raíz de la crisis. La violencia machista es incompatible para nosotros con la democracia, es la máxima manifestación de la desigualdad, por lo que mientras haya mujeres que vivan con violencia, la ciudadanía de las mujeres se encuentra en entredicho. Para nosotros no hay ciudadanía, nosotros y nosotras, no hay ciudadanía para las mujeres sin eliminar esa violencia machista. Tenemos derecho a una vida libre de violencia y una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia, que nos garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren, en este caso, violencia, así como a los hijos e hijas, generando y ofreciendo los mecanismos necesarios para conseguirlo. De hecho, fue, y se menciona en otra moción, en el 2004, cuando fue un gobierno socialista, lógicamente, mostró el firme compromiso que tenía el partido contra la violencia, en este caso lo llamaban de género, aprobando la ley 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, que abrió una puerta a la esperanza para esas personas. Estamos de acuerdo que el hecho de que haya una enmienda unánime que incorpore, como se ha dicho y como ha explicado mis anteriores compañeros, lo celebramos en este caso desde el Partido Socialista y evidentemente apoyaremos. Gracias. Gracias, señora Martínez. Señora Aguirre, del Partido Nacionalista Vasco. Es que recasco al Catella una. Bueno, nuestro grupo vemos de forma positiva cualquier medida que esté dirigida para avanzar en la prevención, en la sensibilización y en la concienciación de la violencia machista, así como de mejorar la atención para lograr pues un avance hacia un modelo integral, ¿no? La violencia machista constituye una violación de los derechos humanos y es la manifestación más grave de las desigualdades de género que afecta a las mujeres, ¿no? Bueno, nosotros estamos de acuerdo en la moción que, en primer lugar, el Grupo Podemos también propuso, pero sí que, como bien ha dicho el señor Hinojal, para ahondar más y ampliar más el sentido de la propia moción y en actuaciones ya concretas que desde las distintas instituciones se están impulsando, pues nos unimos, ¿no?, a la enmienda de los grupos que firman la enmienda a la totalidad. Sí que consideramos y apoyamos esta enmienda y hacemos esta enmienda porque, tal y como se especifica, esta medida, esta herramienta que se suma y que desde luego es sumar a cualquier acción que vaya en contra de la violencia machista dentro de las políticas de igualdad, por supuesto, y dentro de las políticas de este ayuntamiento, la figura de la policía local, de la Ertzaintza, tal y como lo mencionamos, tendría una principal competencia, ¿no? Y donde el resto de instituciones que se mencionan, desde el Gobierno Vasco, Emakunde, Eudel y el propio ayuntamiento, puede ayudar y colaborar a un impulso de las políticas y de acciones colectivas y de empoderamiento social. Sí que consideramos, y queda también reflejado en esta enmienda, el planteamiento multienfoque que desde el Ayuntamiento y desde las políticas sociales es importante también en el conjunto de las medidas, y como puede ser esta aplicación, esta herramienta, que se tengan en cuenta, desde luego,
luego los criterios de coordinación institucional y de políticas de prevención y también de empoderamiento social. Es decir, que forme parte de un proceso en el cual estamos y de una manera colectiva, como una acción dentro de un proceso, dentro del proceso de políticas sociales de igualdad y contra la violencia machista de carácter global. Por todo ello, decir que efectivamente las nuevas tecnologías nos permiten avanzar en el diseño de herramientas y recursos siempre que no se sitúe a la mujer como la única responsable, ¿no?, sino que se implique a toda la sociedad y a las instituciones públicas en la prevención, en la actuación y en el empoderamiento colectivo. Y esto es lo que se refleja en esta enmienda, en la que esta labor de atención, de acción y de repulsa a la violencia machista con la formación, con la información, las campañas, con la coordinación institucional y con la revisión de las leyes es lo que queremos aprobar. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Agirre Anderea, orain EH Bilduren txanda. Parkatu. Bai, Lakuntza Anderea. Gracias, presidente. Egunon guztioi. Señor Hinojal, nosotros con la moción que ustedes presentaron íbamos a votar a favor, pero creemos que esta enmienda a la totalidad, con unidad de casi todos los grupos de este pleno, pues es más completa en cuanto a dar respuesta a esas mujeres que sufren la violencia machista y con esas herramientas que, bueno, pues que en ese momento pueden ser necesarias. Esta moción es cierto que se ha llevado a otras instituciones, a otros ayuntamientos, pero creo sinceramente que de la manera que la hemos planteado aquí en el Ayuntamiento de Vitoria es más completa porque recoge más cuestiones, implica a más agentes y yo creo que, bueno, pues posiblemente igual si se presenta dentro de 2 meses en otro ayuntamiento, pues irá mejorando la situación. Pero yo lo que sí que quería dejar claro, por lo menos desde nuestro grupo, que nuestro objetivo no es la herramienta para atender a estas mujeres víctimas de violencia machista. Nuestro objetivo es erradicar, anular, eliminar de una vez por todas la violencia machista. Yo creo que es, por lo menos, el objetivo de este grupo, pero creo que también es el objetivo que muchas veces lo hemos comentado en este pleno, eliminarla absolutamente. Pero ¿qué pasa? Que desgraciadamente somos conscientes que hasta que lo consigamos, bueno, pues tenemos que adoptar desde nuestras competencias y en coordinación con otros órganos, con otras instituciones, pues cuantas medidas sean necesarias para mejorar la atención de esas mujeres, desde una asistencia más rápida, desde incluir, yo creo que es importante, como lo hemos hecho aquí, a Emakunde, por su trayectoria y por todo lo que pueda aportar, a Eudel, por supuesto, la policía local y la Ertzaintza, así como otras cuestiones, desde campañas informativas, lo que sea necesario, insisto, para atender ya a esa mujer víctima de violencia machista, siendo conscientes de que nuestro objetivo es evitar esa violencia machista. En consecuencia, bueno, yo creo que para evitar esa violencia machista se han dado pasos importantes, como puede ser la aprobación del Pacto Nacional contra la Violencia Machista, incluso en el propio Parlamento Vasco, acuerdos a los que hemos llegado diferentes grupos, pues por ejemplo, para presentar con carácter prioritario el proyecto de ley para erradicar la violencia contra las mujeres. Así que, bueno, creemos que aprobando hoy esta iniciativa, pues podemos mejorar la atención a esas mujeres, insisto, víctimas de violencia machista, aunque nosotros tenemos que ir trabajando en erradicar y eliminar cualquier violencia machista hacia las mujeres, no solo de Vitoria, sino a las mujeres en general. Muchas gracias, señora Lagunza. Para terminar, señora Aristi. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, voy a ser muy breve, más que nada, porque la propuesta que se nos presenta hoy ya ha sido aprobada en Juntas Generales y, sobre todo, porque Eudel también ha dicho públicamente que va a poner a disposición de los diferentes municipios que así lo soliciten esta herramienta o la aplicación que en su día se diseñó para el Ayuntamiento de Durango. Bueno, nos dicen que el programa ya fue aprobado en noviembre en el Congreso de Administración Públicas e Innovación, por lo tanto, probablemente este ayuntamiento también lo pueda tener en nada, puesto que si no me falla la memoria, en vísperas de algunas fiestas, preparando de alguna manera, haciendo revisión del protocolo de actuación ante agresiones y ante el conocimiento de la aplicación de Durango, incluso de Alert Cop de San Fermín, pues bueno, se barajó la posibilidad.
y evidentemente creemos que tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías, pues bueno, en beneficio del día a día, y en eso estamos de acuerdo, aunque es cierto que de alguna manera esta sola herramienta nos generaba dudas, puesto que, como se nos plantea, no forma parte de un proyecto integral, sino se refiere a una herramienta que evidentemente creemos que sí funcionará, no podemos negarlo, ¿no? Nos gustaría que esta medida fuera acompañada de un paquete de medidas con una visión más integral, y sobre todo en cuanto al ayuntamiento se refiere, ¿no? Como hablar, por ejemplo, del centro integral contra la violencia machista, incluso cuando se habla de los cuerpos específicos, nos gustaría que se hablara de la unidad de violencia de género, que voy a recordar por enésima vez que a día de hoy se sigue llamando unidad de violencia intrafamiliar, pues bueno, con medidas como, por ejemplo, que se atienda durante las 24 horas, ¿no? Eso además creemos que hay que sumarle, pues bueno, con esta herramienta, una vez más y desgraciadamente se pone el foco, la responsabilidad sobre las mujeres en vez de trabajar en su autonomía, ¿no?, de una manera más amplia. Y creemos que la vía de trabajar tiene que ser la contraria, ¿no? Poner el foco en los agresores, dejando muy, muy claro que la única responsabilidad ante una agresión es el agresor. De todas formas, y bueno, poniendo sobre la mesa las dudas que nos surgía esta única herramienta, evidentemente, pues bueno, no vamos a ser un obstáculo para que esta medida se apruebe. Es que ricasco. Aquí Garrescoa de Migarren Chandabat. No sé si es necesaria una segunda intervención. Por parte del Grupo Irabasi, no. Sí, perdón, señor Hinojal, no sé si usted quiere realizar alguna. Sí, muy rápido. Agradecer a todos los grupos, los que van a apoyar y los que no sé, y a H. Bildu, que parece que no va a poner pegas para que se apruebe. Y las palabras, la exposición hecha por la señora Aristi, la comparto. Comparto las mismas dudas y creo que esto solo es una herramienta que tenía que pertenecer a un plan mayor y más grande, pero creemos que también no está de más reflejarlo. Las dudas son compartidas. Únicamente decirle a la señora Martínez que esto no es una cuestión de lo ha hecho mi partido, en mi ayuntamiento se ha hecho, ¿por qué no se ha hecho? Porque si intentamos colgarnos medallas, podríamos empezar a polemizar por tonterías tales de tal calibre como ¿por qué se ha hecho en Durango y solo se ha quedado en Durango? ¿Por qué el Partido Socialista no lo ha extendido a más ayuntamientos donde más gobiernan? Y no ese es el tema. El tema es intentar conseguir una unidad para sacar algo interesante frente a la vulneración de los derechos del 50% de la población gasteiztarra. Si usted quiere las medallas, para usted todas. A mí lo que me interesa, y yo en mi intervención jamás saco a relucir el nombre de mi partido. Si usted quiere, todas las medallas para usted y para su partido. Yo lo que quiero es que ese 50% de la población tenga cada día menos recorrido hacia la igualdad de derechos con los que sí gozamos los hombres. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Sí, señora Martínez. Simplemente por alusiones. Le recuerdo, señor Hinojal, que el Congreso aprobó el pasado verano en Madrid un pacto contra la violencia de género con 217 medidas y se aprobó con la abstención de Unidos Podemos. Yo me gustaría que, al margen de que ustedes propongan en los ayuntamientos mociones que ya, bueno, pues se vienen realizando, y no digo que sea con el ánimo de ponerse una medalla, que al margen de ponerse o no ponerse medallas, que apoyen ustedes realmente aquellas acciones que trabajan y que intentan conseguir que este tema desaparezca del mapa. Gracias. Gracias, señora Martínez. ¿Es precisa alguna otra intervención? Entiendo que no, por lo tanto procedemos a la votación de la enmienda a la totalidad presentada por los grupos Popular, Nacionalista, Socialista, Podemos e Irabasi para la creación e implantación de una aplicación móvil contra violencias machistas. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobado con los votos favorables de todos los grupos, excepto la abstención de EH Bildu. Pasamos al siguiente punto del orden del día, una moción del grupo EH Bildu para la compra de acciones de Indesa. Señora Larrión. Sí, bueno, iba a tomar la palabra para decir que precisamente la persona responsable de llevarlo es Aitor, está con un cólico, no ha podido venir, se han planteado cuestiones para... Sí. Bueno, se han planteado cuestiones también, ¿no?, sobre la propia para llegar a un acuerdo, con lo cual la vamos a retirar para facilitar, bueno, primero que la persona responsable pueda negociar, entonces la retiramos hoy, la vamos a introducir para febrero y, bueno, pues desde luego cuando él vuelva, dispuesto a hablar para acordar. Eskerrik asko, Susi Larrionandera. Por lo tanto, queda retirada esta moción. Pasamos a la siguiente, es el punto octavo del orden del día.
una moción del Grupo H. Bildu sobre la segregación escolar, que tiene una enmienda de los grupos nacionalista y socialista. Bai, Larrion Andrea, zurea da hitza. Bai, es que recasco, esta no la retiro. no solo no la retiro, sino creo que además es fundamental, ¿no? Volvía a aparecer la cuestión en el informe que se presentó también sobre la realidad de pobreza infantil y cómo se daban ciertos datos, y además también estamos el lunes, si no me equivoco, empieza la campaña de matriculación, con lo cual estamos en un momento muy relevante precisamente para tratar otra vez el tema de la segregación escolar. Es una cuestión que nos afecta especialmente a esta ciudad y también por eso, y en ese sentido también explicar qué va el contenido de las peticiones y también, por cierto, aclarar que, aunque aparece en el punto 4, 5 y 6, el problema es porque está escrita en euskera en castellano y el Word ha seguido contando, pero son la 1, 2 y 3, pero bueno. Bien, dicho lo cual, la primera que se plantea, lo que se solicita es al Departamento de Educación, el plan para hacer frente a la segregación escolar en este municipio, evidentemente sin entrar en que también lo plantee para otros municipios. Pero nosotros creemos que en lo que nos toca deberíamos de hacerle la solicitud, porque al final la identificación principal de dónde se encuentran los problemas que originan y que mantienen la segregación escolar no están en el ámbito de las competencias del ayuntamiento, sino precisamente en la gestión que realiza el Departamento de Educación, tanto de la matrícula como de la matrícula viva. Por eso, esta solicitud al Departamento de Educación. Además, queríamos instarle a que las medidas que vaya a tomar, precisamente lo que pongan en valor, yo creo que es algo que ha sido muy importante en este proceso, y es la Mesa de Trabajo, Educación y Diversidad. Yo creo que el tema, tanto la segregación como hablar positivamente de los resultados de la mesa o incluso del acuerdo político que ha suscitado, es algo de lo que no me voy a cansar de hacer. Pero además, precisamente también en la última presentación del plan de convivencia, las propias técnicas hacían una mención especial a los resultados de este trabajo, a la propia dinámica y a los resultados del mismo. Con lo cual, poner en valor cuando entre diferentes, con aportaciones, se ha conseguido consensuar absolutamente una serie de medidas que puedan ser eficientes, hay que no solo ponerlo en valor, sino que lo hemos puesto, porque por eso lo apoyamos de forma unánime absolutamente todos, sino creo que hay que seguir reivindicándolo, porque al menos planteaban desde Gasteiz y para Gasteiz una serie de medidas. Respecto a la moción que presenta el PNV y el Partido Socialista, lo comentamos ayer y yo no lo había incorporado porque de facto estaba solicitado en el propio Consejo Escolar, pero tiene razón la señora Canto, incorporarlo, y por eso le pedíamos que fuera una de adición, pondría de manifiesto precisamente el trabajo que se sigue realizando. Muchas veces lo damos por supuesto y, por tanto, no le damos valor, y creo que es efectivamente importante reconocerles ese trabajo, y con lo cual sí le solicitaba que en lugar de sustitución fuera de adición. Hagamos explícito que el propio Consejo Escolar ha pedido este tipo de datos. Además, no tengo ninguna duda tampoco que el propio servicio está gestionando esta recopilación de datos, los va a presentar, con lo cual, bueno, parece, quiero decir, que lo que no quisiera es que parezca que lo exige este pleno, porque ya de motu propio el propio Consejo Escolar lo está haciendo, ¿no? También por ponerlo en valor, pero me parece muy bien recogerlo también en lo que vayamos a aprobar. Y sí que también pedíamos esos mismos datos, también presentarlos en el cargune de convivencia, porque el propio resultado del trabajo, pues creemos que afecta en la realidad del día a día al Consejo Escolar, pero la realidad a futuro condiciona absolutamente todo el futuro de convivencia y diversidad de este municipio. Por eso lo de que se tratase en los dos. La cuestión, y creo que tiene cada vez más relevancia también, ¿no?, los propios datos de pobreza, la cuestión en la que se encuentra este municipio es muy importante. Los datos que se dan en este municipio, yo todavía en esta comunidad no los he visto en ningún otro municipio. La concentración, no solo la diferenciación entre redes, entre concertada y pública, sino fundamentalmente los datos de alumnado de familias emigrantes matriculados en algunos centros supera el 90%. Cuando la realidad respecto a barrios no llega a estar el 17,3 en los casos más altos. Es decir, no se entienden. No se entienden en ningún caso esos datos. Se puede actuar sobre ellos y queremos que se actúe, porque además van a condicionar fundamentalmente el futuro de esta ciudad. Creo que decir que en estos momentos muchísimas familias, cuando están planteándose también dónde matricular a sus hijos, hay una especie de efecto llamada negativo en este tipo de centros que condiciona el propio futuro de la ciudad, es desde luego reflejar una parte de la realidad.
que los propios colegios segregados también o centros segregados son al final o se acaban convirtiendo en un círculo vicioso porque cada vez encima provocan ese efecto llamada negativo, hay mayor inestabilidad del profesorado y desde luego también hay cierta desmotivación de los equipos directivos, no es algo solo que se haya analizado en esa mesa de trabajo, sino que incluso también son los resultados que se han presentado en Europa sobre la segregación escolar. Es muy urgente tomar esas medidas. El tema de la educación es fundamental para el futuro de la sociedad. En estos momentos, además, donde el propio sistema educativo presenta grandes problemas, añadirle a esos problemas la segregación escolar, la cuestión de evitar que haya diversidad en el aula, para al final buscar la homogeneidad en el aula, segregando absolutamente, colocamos en un sitio a los que corresponden a un fenotipo, colocamos en otro a los que corresponden a otro fenotipo y además también separamos por el índice socioeconómico, es desde luego negarle oportunidades al desarrollo de esta ciudad. Creemos y creemos que vamos a ser mayoría los que pensamos que es urgente hacer frente a esta situación. Es urgente, es importante y creo que esta pueda ser una moción, esta sí, de un solo turno y que lo sacamos entre todos. Pero bueno, a partir de aquí. Eskerrik asko zuri, Larrion Anderea. Hay una enmienda presentada por el Grupo Socialista y Nacionalista de sustitución del punto sexto. Señora Canto, cuando usted quiera. Perdón. Egunon, en primer lugar, señora Larrión, quiero decirle que agradezco su moción, porque si bien es cierto que en temas de segregación y en estos temas tan sensibles el trabajo hay que hacerlo con discreción, también es cierto que quienes tenemos poderosas razones para realizar políticas encaminadas al fin de la segregación, no solo tenemos que evaluar de vez en cuando cómo están yendo los trabajos, sino también y sobre todo tenemos que competir ideológicamente con quien parece que quiere lo contrario. Porque si se trabaja con discreción para poder llegar a un acuerdo y para poder llegar a una solución, se genera una ausencia de debate, que algunos aprovechan, como hemos podido ver en días recientes, escondiéndose en una supuesta libertad, potenciar medidas de intereses privados que lo que hacen es favorecer precisamente la segregación. Por eso, el luchar a favor de una sociedad sin segregación escolar es un debate al que no tenemos que tener miedo de hacer público. Es más, es un debate ideológico que tenemos que ganar. Pero bueno, en este sentido me gustaría empezar por el final. En primer lugar, quiero emplazarle a que acepte la enmienda, que ya ha dicho que quiere que sea de adición. En nuestra opinión, no hay problema en asumir lo presentado sobre los datos de segregación y su evolución en los últimos cursos, pero sí que creo que es importante tener en cuenta que el órgano de participación clara sobre segregación es el Consejo Escolar Municipal, en el que, por cierto, usted suele participar, y lo quiero poner en valor, porque otras personas que proponen medidas grandilocuentes no se pasan por allí y no hablan con los agentes educativos. Pero, en ese sentido, le digo que con el Consejo ya adoptamos, usted también lo ha reconocido, el compromiso de información y seguimiento de la realidad de la segregación en el municipio. Pero todavía no hace ni un año en el que se presentó en marzo del año pasado, el documento que nació de aquella mesa de educación y convivencia. Y ni mucho menos ha pasado un curso escolar. Por otro lado, si así lo consideran los grupos, por nuestra parte no hay tampoco ningún problema en mantener una reunión de carácter técnico con el servicio y los grupos que lo deseen para información y análisis sobre la segregación escolar. Dicho esto, quiero poner en valor el excelente trabajo que en esta materia se realiza desde el Servicio de Educación que tengo el honor de dirigir. La palabra vender es una palabra que se usa mucho en política y a veces está pervertida. Nosotros no hemos vendido las medidas que hemos hecho porque, como le decía, para mí y para mi grupo es más importante el trabajo discreto que dé resultados a medio o largo plazo que una necesidad política de venta que es tan habitual en nuestro mundo.
Yo siempre he mantenido que en materia de educación hay que olvidarse de la proyección y hay que incidir en lo que se está haciendo y en lo que se quiere conseguir. Y en este sentido, simplemente, ya que ha traído usted la moción a este pleno, recordar que, para terminar ya mi intervención, que de las 33 medidas que propuso la Mesa de Convivencia y Educación, eran 8 las que estaban dirigidas a las políticas competenciales del Ayuntamiento. Y, concretamente, salvo la que tenía que ver con el padrón, 7 de ellas son de educación, estaban recogidas de un modo u otro en el Plan Estratégico de Educación del año 2016 y, por tanto, estamos desarrollándolas. Y, como se quedó también en aquel Consejo Municipal Escolar, las presentaremos su evolución cuando el servicio lo tenga preparado. Y entiendo que con el paso de los meses podremos ver la evolución que han podido generar estas medidas. Emplazo, si bien al Consejo Municipal, trasladar este debate o bien a una reunión de grupos, si así lo desean, porque hoy no da tiempo en este pleno, ni el tema lo merece tampoco, a resumir las actuaciones que se están haciendo desde el Servicio de Educación. Me refiero a que el tema no merece que yo en 3 minutos, deprisa y corriendo, enumere las medidas que estoy haciendo. Y para poder desarrollarlas y poder tener un debate tranquilo, emplazamos al Consejo Municipal Escolar y de esta forma poder desarrollar todo lo que estamos haciendo sobre estas 7 medidas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Canto. Turno del Grupo Nacionalista, señora Melgosa. Yo sí quiero hablar un poco más de las medidas, porque la verdad, porque hablan mucho más de educación y diversidad, y como usted comentaba, señora Larrión, hace ya, yo creo que fueron 2 días, cuando presentamos el plan de Paz, Derechos Humanos, Memoria y Convivencia en el del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y como usted comentaba, las técnicos y la jefa de servicio, la señora Pereda, habló expresamente del tema de segregación en Vitoria-Gasteiz. Decía que porque a nosotros es importante también valorar el proceso del trabajo de la Mesa de Educación y Diversidad. El 22 de abril del 2016, en sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se aprobó por unanimidad una moción presentada en nombre de la Plataforma a favor de la Escuela Pública Vasca, por una escuela integradora y por una ciudad educadora. Y entre los puntos de la moción fueron el siguiente, ¿no? El del Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno Municipal a adherir a la Constitución de una mesa institucional para abordar el problema que supone la segregación escolar en la ciudad. Y en principio ese foro fue así hecho desde el Servicio de Convivencia y Diversidad. Recibe el mandato de poner en marcha el proceso de trabajo con los objetivos que señalaba la moción. Entonces se ve necesaria la coordinación con el Servicio de Educación, que cuenta con el Consejo Escolar, que nos parece importante porque es el órgano consultor y en el que están representados agentes de las diferentes redes escolares, sindicatos, padres, madres, entre otros y otras personas. En sucesivas reuniones se gesta el proceso de trabajo a emprender, determinando en primera instancia qué personas se va a invitar a participar en la mesa de trabajo para garantizar la pluralidad de ópticas, y se abrieron la presencia de personas de origen extranjero sin necesaria vinculación también al mundo educativo, pues porque nos parecía importante contar con las experiencias personales que avalaban el conocimiento a la realidad y sobre todo para que viésemos todos y todas los diferentes también centros educativos cómo afectaban a sus hijos o las hijas y diferentes decisiones que se tomaban. En esa mesa se configuraban todos los agentes educativos y sociales, el manifiesto a favor de la Escuela Pública Vasca, Gasteiz Denon Escola, Facunae, Sarean Bie, Kristau Escola, Arkide, Asociación Alindi Maí, Asociación Colombia Euskadi, personas a título particular, Samira Bouchay, Amelia Barquín, Eima Ortega, personas designadas por los grupos políticos municipales, Irabasi Ganar, H. Bildu, Podemos, EAJ PNV y PSOE. Indicaron que las personas técnicas designadas se correspondían con el personal técnico participante de la mesa por parte del Servicio de Educación y el Servicio de Convivencia y la Diversidad. La Delegación Territorial de Educación de Araba, el Servicio de Convivencia y Diversidad y el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El cronograma de trabajo, se hicieron unas diferentes sesiones en las cuales se hicieron con una consultoría experta y externa, porque nos parecía importante también poder contar con ese trabajo de Secretaría Técnica, y la mesa realizó 8 sesiones de trabajo. La mesa se constituyó el 28 de junio acortando 2 objetivos. El primero, realizar un análisis compartido sobre causas y efectos de la segregación escolar y elaborar una serie de propuestas de trabajo a elevar a la Administración Educativa, al Ayuntamiento, a otros centros escolares y a los agentes educativos y sociales implicados. El documento borrador de propuestas fue presentado y contrastado por el Consejo Escolar Municipal el 13 de diciembre y con el Cargune de Convivencia el 14 de diciembre, tras lo cual se elaboró la propuesta definitiva, que creo que ustedes todos conocen, que es que, primero, la mesa valoró interesante poder conocer experiencias exitosas llevadas a cabo en otros municipios con una problemática similar. Ahí estuvo el profesor Xavier Bonal, quien dirige el estudio Municipios contra la segregación escolar,
sí, experiencias de política educativa local y además de conocer otras experiencias de trabajo. Esta sesión también pretendió ser una oportunidad para el encuentro y reflexión de personas y agentes no participantes en la mesa, a lo cual acudieron 34 personas. De ahí se dio el resultado del documento de análisis y propuestas para hacer frente a las relaciones con la Vitoria-Gasteiz, que se estructuraba en la aproximación diagnóstica, lo que usted ha comentado, en donde se intentó plasmar la situación de segregación escolar observada, es una mirada cuantitativa y cualitativa, y las medidas que se proponen, que es también lo que hemos hablado en reiteradas ocasiones, en las que se indican las instituciones competentes para su ejecución. Las medidas propuestas, decían, se hablaban de diferentes apartados urgentes, que eran la gestión de matrícula viva, que yo creo que el Gobierno vasco ya toma decisiones, la gestión del acceso, que también así está dentro del plan del alumnado inmigrante, que también tiene el Gobierno vasco y creo que se va a poner en marcha en este momento en la matriculación de este año, la política educativa y las medidas de apoyo, tanto a las alumnas y a las familias en situación de desventaja, como a los centros educativos que tengan una mayor incorporación de este colectivo. El documento de la Mesa de Trabajo, Educación y Diversidad, cerró el 19 de diciembre del 2016, fue presentado a los grupos municipales el 24 en el 2017 y él se incluía un análisis de causas y efectos sobre este tema, esta realidad de Vitoria-Gasteiz. Las acciones concretas, el proceso participativo para la elaboración del Plan de Convivencia y Diversidad se desarrolló en paralelo al proceso de la Mesa de Educación y Diversidad y, consecuencia de ello, en los foros de trabajo técnico para el diseño de las medidas del plan, en coordinación con los servicios municipales de Educación y Convivencia, se incorporaron un objetivo específico, que es el de promover medidas que fomenten una educación inclusiva. Las acciones que desarrollaron este objetivo son las siguientes. El 1.2.1, seguimiento de las acciones propuestas en el documento de análisis y propuestas para hacer frente a las relaciones con la Vitoria-Gasteiz. En esta acción consiste en el diseño de una indicadores y variables que sirvan para objetivar las relaciones escolares y, de esta forma, realizar un seguimiento exhaustivo de su colaboración en el municipio. El trabajo de diseño fueron el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa y con colaboraciones como es Ikuspegi. Por otra parte, recogió también el plan de convivencia. Hablábamos del desarrollo de una experiencia piloto en centros escolares con necesidades interculturales y se trataba de un proyecto de intervención en los centros a tres niveles, familiar, del profesorado y con el alumnado. Y el objetivo de esta acción es la implementación de acciones de compensación que pueda paliar las dificultades de los centros con necesidades específicas vinculadas a sus altas tasas de diversidad cultural. Y en tercer lugar, se recoge la acción Protocolos para una ciudad educadora inclusiva, que el objetivo es analizar las actuaciones municipales en el marco de ciudad educadora con respecto a la inclusión de personas y colectivos con necesidades educativas específicas y necesidades socioeconómicas, analizando las necesidades más adecuadas a cada situación. Esta acción se concreta en grupos municipales de reflexión y trabajo, liderados por el Servicio de Educación, que es el competente en esta materia en el Ayuntamiento de Vitoria, y para la elaboración de protocolos que pauten y orienten a los equipos técnicos en la planificación de propuestas en materia educativa, con el objeto de incorporar criterios de diversidad que garanticen una educación inclusiva en los planes, programas y proyectos de carácter municipal, así como otra propuesta que también tiene el mismo plan, que es estudio de fórmulas para facilitar el acceso a las actividades educativas municipales. Con esta acción se persigue favorecer la participación en las actividades educativas municipales, en el ocio y en las extraescolares, sin que el costo de las mismas suponga una causa de exclusión o desigualdad. Esta se concretará también en un grupo de trabajo que realizaremos un análisis sobre los recursos municipales que pueda habilitarse para asegurar la participación igualitaria en las actividades educativas municipales. Por lo cual, bueno, pues creo que desde el Ayuntamiento estamos dando pasos, como usted comentó también, ha comentado también que en el plan se está reflejando y, bueno, creemos que es importante aquí ir a la limón. Tanto de los colectivos que también están implicados, que son la familia, la escuela o las ikastolas, que se me entienda bien, y el alumnado, y por parte también del Gobierno vasco. Hay que ser una coordinación y una colaboración coherente, y yo creo que en este momento también el Gobierno vasco ya ha puesto encima de la mesa un plan del alumnado inmigrante, y bueno, lo que hay que también es apoyarlo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Melgosa Anderea. Turno ahora del grupo Irabazi. Señor Fernández. Pues el tema de la segregación escolar, bueno, entendemos que tiene muchas aristas y mucho trabajo por delante. Eso como reflexión previa. Entendemos que tiene muchas aristas porque no solo estamos hablando del tema educación. Por poner un ejemplo, la escuela pública escolariza al 95% del alumnado de origen extranjero en las etapas infantil y primaria, mientras que en la concertada tan solo el 5% restante. Esto entendemos desde Izquierda Unida y desde ECUO, integrantes en el grupo Irabazi, que es un problema no solo educativo o de acceso a educación, sino también es un problema de clases. El índice socioeconómico de muchas familias que vienen a nuestra ciudad es muy bajo, lo que hace imposible su escolarización en centros concertados. En algunas aulas de Vitoria-Gasteiz la tasa de alumnado migrante supera el 80%.
Otro dato, según el informe de la educación en Euskadi 2013-2015, por poner un ejemplo concreto de nuestra ciudad, en la zona sureste de nuestra ciudad, mientras que la media del alumnado de origen extranjero en la escuela pública es del 21%, en la concertada es cinco veces menor, en torno a un 4%. Es otro problema que nos encontramos en nuestra ciudad y que denota ese clasismo que todavía existe en nuestra sociedad. Además, la elevada presencia de los alumnos migrantes supone que en algún caso, socialmente, algo que tenemos que romper ese tabú, hay una estigmatización de estos centros y además que dicen que se reduce el rendimiento académico. Pero hay que desmentir este bulo. No se puede, por tanto, decir que la concentración al alumnado de origen migrante perjudica el rendimiento general de la educación. El perjuicio viene más bien de la concentración del alumnado en desventaja socioeconómica, y esto es común en los colegios con más y también, lógicamente, con menos alumnado. Por lo tanto, el problema no es la inmigración, es la desigualdad en la distribución de la renta. El niño o la niña que procede de hogares menos favorecidos tiene menos perspectivas de futuro. Es un problema de clases, no lo olvidemos. Y la gran pregunta que hay que realizarse es la siguiente: ¿hacia dónde debe avanzar la enseñanza en Euskadi? Entendemos desde Izquierda Unida Equo, junto a los compañeros de Podemos en el Parlamento Vasco, dentro del Elkarrekin Podemos, que debemos avanzar hacia el desarrollo personal y social de todos y todas las ciudadanas vascas. Debemos avanzar hacia escuelas equitativas que ofrezcan a cada alumno o alumna lo que necesita. Escuelas inclusivas en las que la diversidad sea una riqueza. Escuelas innovadoras que sitúen a las personas y alumnado en el centro. Es por ello que es responsabilidad de las instituciones el asegurar el acceso a la escolarización de todo el alumnado en condiciones de igualdad de oportunidades. Es responsabilidad de las instituciones asegurar que los procesos de acceso a la plaza escolar, tanto en el periodo ordinario de matrícula como una vez iniciado el curso, se dé de manera equitativa y transparente para evitar fraudes o desequilibrios. Y esta área de las instituciones, el crear la red socioeconómica que sustente el empoderamiento de las familias con menos recursos de nuestra ciudad, porque si no, el clasismo seguirá imperando en las aulas y en las calles y el problema va a seguir creciendo. Apoyaremos, por lo tanto, la moción que presenta Euskal Herria Bildu en este sentido, porque tenemos que empezar a ponernos cada vez más serios con este tema y a empezar a dar pasos para luchar contra la segregación escolar. Es que Ricasco Fernández Jonatuno, del Grupo Podemos, señor Cerezuela. Gracias, señor alcalde. Bien, empezaré por decir, tal como pone en el texto que presenta Bildu, dicen literalmente que el problema de la segregación escolar no tiene visos de arreglarse, al contrario, se ha confirmado el riesgo de que este problema se convierta en estructural. Bien, ya es un problema estructural. Ya es un problema estructural. Y es un problema estructural porque las necesidades que hay en Vitoria-Gasteiz, o los problemas que hay en Vitoria-Gasteiz, son horriblemente complejos de solventar a estas alturas. Los datos fríos, los números, están ahí. Colegios, tal y como decía la señora Larrión, con el 90% de alumnado extranjero, lo corroboran. Y supone ni más ni menos un avanzar a distintas velocidades desde que son niños. Y niñas, perdón. Ese avanzar a distintas velocidades va a repercutir luego. Tenemos modelos de lo negativo. Si pensamos en lo que ha pasado en ciudades francesas, si no se atiende este problema lo suficientemente pronto, lo suficientemente bien y con los suficientes medios, se convierten al final en lo que se convierten. En fomento de guetos y fomento de guetos desde el principio. Decía que las necesidades son muy diferentes incluso, no solamente a nivel de la ciudad, sino incluso a nivel de barrios y a nivel de colegios. Hacer algo, por tanto, es urgente y es absolutamente necesario. No se ha trabajado, y eso quiero de alguna forma denunciarlo aquí. Desde Podemos entendemos que no se ha trabajado durante muchísimos años en la prevención. No se tenía en cuenta el problema, no se le daba la suficiente importancia. Estaba ahí, estaba latente. Bien. Ya no es un problema que se pueda convertir en estructural. Es un problema que ya es estructural. Yendo a los puntos concretos de esta moción,
El primero, que es que se solicite del Departamento de Educación un plan para hacer frente a esta segregación aquí en Vitoria-Gasteiz. Hay una cosa que sí quiero dejar sobre la mesa y que también ha comentado la señora Larrión, la importancia de los datos transversales. En el reciente estudio sobre infancia y familia se ve cómo unas cosas repercuten en las otras. Lo que quiero ir con esto es que el problema de la segregación escolar no es un problema aislado, concreto, de que niños extranjeros vayan a un colegio. Detrás de eso, lo que se esconde son una serie de realidades sociales que influyen y de qué manera, que se entrelazan y de qué manera, y que repercuten en esta sociedad y de qué manera. Detrás de los datos, que al fin y al cabo son los qués, hablaré en la siguiente moción de este asunto, deberíamos avanzar en los porqués. Porque si no vamos a los porqués, si nos quedamos en lo que, pues no sé, una acción concreta, un algo concreto, mala solución, por no decir ninguna, vamos a dar. Por lo tanto, siempre hay tiempo para prevenir y siempre hay tiempo para prevenir consecuencias. Hablaba antes de los modelos de las ciudades francesas y de lo que ha pasado. Incluso para lo malo se pueden sacar lecciones. Y exactamente igual que se han hecho en los sitios mal y están pagando consecuencias, en otros sitios se ha hecho bien. Solemos mirar para lo malo, solemos mirar, compararnos con lo malo para comprobar nuestra situación y muy poco con lo bueno. Muy poquito. Sugeriría que al igual que seríamos capaces de compararnos en otras instancias y en otras cosas para lo malo y ver qué bien estamos, también compararnos para lo bueno y ver qué bien están en otros sitios y cómo lo han hecho. Igual como modelo podría servirnos. Acabo con un pequeño apunte que no quería entrar. Creo que es un... Bueno, perdón, me queda todavía una cosa. Hablaba la señora Canto sobre su punto, su sustitución del número 3 y se han puesto al 6, pero bueno, ha habido un pequeño problema aquí. Yo no creo que no se puedan de alguna forma compaginar algo, convivencia y diversidad con el Consejo Escolar. Supongo que es simple y llanamente aplicar un principio de precaución. ¿De qué se dice y cómo? Yo les pediría pues que de alguna forma intentasen compaginarlo. No veo la dificultad, o es que no me da para más, pero la verdad es que no la veo. Es simplemente aplicar un poquito de principio de precaución y ser un poquito sensato en este asunto. Y para terminar, no quería entrar en ello, lo dejaremos, espero, para otro debate, porque ya este pleno es un poco ya caótico y no sé, más espectáculo otra cosa, pero sí hay un asunto que es muy importante. O sea, el concepto liberal de la libertad de elección es uno, pero creo que lo que debería regir en una actuación política sería el concepto, sobre todo en esto, de equidad. De equidad. Y a partir de ahí igual hacemos algo. Gracias. Gracias, señor Cerezuela. Turno ahora del Grupo Popular. Señora Comerón. Gracias. Bueno, estamos hablando sobre educación y sobre la situación de los centros educativos en Vitoria, cuando, bueno, evidentemente esto es una competencia del Gobierno Vasco. Aún así, nos incumbe, como no puede ser de otra manera, y de hecho nosotros bueno, pues tenemos nuestra propia visión y nuestro planteamiento que ya hemos hecho en alguna ocasión y seguimos valorando, pero evidentemente es a nivel autonómico donde se tienen que tomar las decisiones definitivas y donde se tienen que producir los debates globales. De hecho, un ejemplo de que al Partido Popular nos preocupa la situación de la educación en Euskadi es que ahora mismo, en estos momentos, está produciendo un acto en Bilbao del Partido Popular en el que con diferentes agentes vinculados al sistema educativo bueno, pues está analizando los problemas y las mejoras que pueden suscitar en Euskadi. Porque la realidad es que nos preocupa, como decía, los datos de Euskadi de rendimiento bueno, son preocupantes. Desde aquel informe PISA de 2015, donde las noticias no fueron nada buenas para nuestro sistema. En él se reconocía como Euskadi era la comunidad autónoma de España que más se invertía por alumno,
Sin embargo, cuando analizábamos los diferentes resultados, las valoraciones y nos comparaban con otras comunidades, pues estábamos de la mitad para abajo, en la tabla baja en los diferentes ámbitos que se analizan, por debajo de la media española en casi todos de ellos. Por ejemplo, en ciencias hemos obtenido el peor resultado de la historia en Euskadi, 10 puntos por debajo de la media española. En lectura se sigue retrocediendo, por debajo de la media española también. En matemáticas se sigue retrocediendo y obtenemos el peor resultado que no se llegaba a tener desde el 2003. No solamente ha sido PISA, sino que otros estudios, como el Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lingüística, el PIRLS, habla de problemas y dificultades en este ámbito también. Dice que los alumnos vascos de cuarto de primaria, los que vienen a tener 9 años, tienen la peor capacidad de comprensión lectora de las 7 comunidades autónomas analizadas en España. Evidentemente, como decimos, todo esto nos preocupa y, por suerte, evidentemente no todo es malo, porque, por ejemplo, tenemos dentro del sistema educativo referentes que tenemos que seguir apostando por ellos y tenemos que seguir valorando, como puede ser, por ejemplo, la FP dual. Pero, como decía, hay claras alertas que nos preocupan y que estamos en el Partido Popular Vasco debatiendo de forma global. Por eso creo que este debate aquí pues está bien, debatimos sobre todo, si nosotros respetamos las propuestas de los diferentes grupos a la hora de debatir, aunque luego pues vemos que igual la eficacia o no, bueno, pues depende evidentemente de si es competencia nuestra el asunto que se debate, y en este caso claramente no lo es. Pero sí que es cierto que ya no solo por lo que se ha hablado aquí, sino por lo que venimos viendo a lo largo de estos últimos meses en las diferentes intervenciones de los diferentes grupos, y no solamente en Vitoria, sino también a nivel autonómico, donde es la competencia, vemos que hay diferentes visiones a la hora de enfocar el sistema educativo y de cómo afrontar estos retos que tiene la educación vasca. Para empezar, estaría bien que el propio gobierno vasco interiorizase que hay un problema y que hay que abordarlo. Cosa que vemos que a día de hoy pues siguen poniéndose de lado y quitándole importancia. Pero bueno, dentro de la realidad del País Vasco es que si comparamos con otras comunidades autónomas, el peso de la concertada es muy alto. De hecho, el 50% de los alumnos estudian tanto en la pública como en la concertada. Es decir, que tiene un peso muy importante, más importante de lo que puede tener en otras comunidades. Y eso es una realidad. Para algunos grupos, en este caso la educación pública, la red pública es la primera y la concertada es subsidiaria, es la segunda y la que tiene que suplir o hacerse cargo de hasta donde no puede llegar la pública. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, desde el Partido Popular, lo que entendemos es que ambas redes son absolutamente complementarias y que están ambas sostenidas por recursos públicos y que ambas forman parte de nuestro sistema educativo del País Vasco. Por eso nosotros entendemos que hay que, entre otras cuestiones, debatir sobre la financiación, que es un debate que está pendiente. Porque, como decía, la mitad de los alumnos estudian en la concertada, sin embargo, reciben el 30% de la financiación del Gobierno vasco. El 70% de la financiación dedicada a educación del Gobierno vasco va a la educación pública. Y esto sin contar casos concretos como, por ejemplo, que no hay convenio concertado con los alumnos de 2 años, sino que es a partir de 3 años para las concertadas, mientras que hay apoyo para la financiación en los colegios públicos a partir de 2 años. Bueno, aquí hay muchísimas cuestiones de las que queremos hablar. Entendemos, insisto, que tiene que ser en el Parlamento Vasco, como por ejemplo materias como el trilingüismo y avanzar en el trilingüismo, avanzar en el debate de financiación de la concertada. Pero nosotros sí que es cierto, aunque se nos ha querido reprochar aquí, nosotros lo decimos alto y claro, que apostamos por una máxima, que es la libertad de centro, es decir, que los padres y las madres tengan derecho a elegir el centro educativo en el que quieren apuntar a sus hijos, y que entendemos que no debe haber imposiciones por parte de la Administración, en este caso del Gobierno vasco, para decir e incluso reducir el ámbito de poder escolarización, sino que hoy estamos en la misma comunidad y deberíamos poder optar a cualquiera de los centros y mucho más en la misma ciudad, como es el caso de Vitoria. Dice la concejala delegada, la señora Canto, que nosotros hacemos propuestas sin tener en cuenta lo que opina el mundo, o sea, todos los agentes en la educación. Bueno, pues yo le pido un poco de respeto, simplemente, y se lo digo con muy buenas palabras, porque ya debería saber que nosotros a la hora de lanzar propuestas, y esta nos parece de calado, lo hacemos
escuchando a mucha gente. Y le aseguro que hemos escuchado a muchos colegios, a muchas AMPAs y a muchos padres, especialmente a los padres que ahora mismo están en esa fase de matriculación de los hijos de 2 años, que están muy preocupados y que es algo que les atiene. Y he visto que se me está pasando el tiempo, así que igual dejo el resto para un segundo turno que no tenía intención de hacer, pero que voy a tener que necesitarlo. Gracias. Gracias, señora Comerón. Turno ahora de réplica, empezando por el grupo proponente, EH Bildu, señora Larrión. Señor Cerezuela, igual no lo hemos dicho claramente, pero hemos acordado que va a ser una moción, en lugar de sustitución, va a ser de adición y que hay acuerdo para integrarlo todo. O sea, lo habíamos empezado por ahí, con lo cual, bueno, por aclarar. Que respecto a eso ha sido al revés, yo ponía en valor la aportación porque lo daba por hecho y creo que hacerlo manifiesto me parecía interesante. Con lo cual, y a la señora Canto también le pareció interesante el servicio de, con lo cual las van a aparecer ambas, al margen del orden. A partir de ahí, bueno, pues creo que es bastante claro que este segundo turno fundamentalmente se hable, pues cuando empezamos a escuchar cuestiones que el Partido Popular ha planteado, que no es una cuestión nuestra, en el 22º, pero luego le ha dedicado 5 minutos a hablar de todo lo que no es cuestión nuestra. Y francamente, yo soy una auténtica apasionada del tema de la educación y no puedo dejar esta oportunidad, ¿no? Y sobre todo por una cuestión muy clara, ¿no? Ustedes hablan de que ha bajado los niveles de PISA, los resultados de PISA, y tienes razón. Lo que no hace ninguna mención es el efecto que ha podido tener también la propia LOMCE y la introducción que hizo también para esta bajada o la propia segregación. O sea, la cuestión es, claro que sí, porque yo desde luego no voy a discutir que los indicadores de educación están bajando, ¿eh? Para nada. Creo que eso precisamente nos debe de ocupar absolutamente a todos porque la situación es preocupante, muy preocupante. Ahora, ir a últimamente, solo poner el acento en que los resultados son malos y no en lo que ha tenido que ver el Partido Popular desde el Estado, no estoy hablando de ustedes en concreto, con determinadas decisiones, bueno, pues empieza a ser muy curioso. Porque, por ejemplo, fue la propia LOMCE la que quitó, ¿no? Cuando se habla de las diferentes, el peso del 50-50, fue la que eliminó de la propia ley la obligación que tenía los departamentos de educación de ofertar, en caso de que hubiera demanda, plazas desde la pública. Era necesario responderlas. Lo ha eliminado de la propia LOMCE y ahora, simple y llanamente, con que haya plazas en la concertada, ya no es ningún problema. Es decir, hay un fomento claro de la concertada, un momento claro que también favorece esta cuestión que casualmente se da aquí. O sea, es curioso que usted vea los resultados, pero no vea los motivos. Y creo que ahí es fundamentalmente la cuestión. También cuando se ha empezado a producir toda esta segregación, que es que el que la niegue no tiene ojos, desde luego, en la cara, la forma de solucionarlo para algunos empezó a hacer haciendo trampas con el padrón y como ya la gente se ha mosqueado mucho con las trampas por el padrón y ha habido muchísimas denuncias, el Partido Popular nos acaba de proponer la forma para evitar que la gente ya haga las trampas, pero no para solucionar el problema, ¿eh? No, para eso no, sino que precisamente para que algunos de los suyos que tenían que hacer trampas, pues no las tengan que hacer, ¿no? Bueno, de los suyos, de los nuestros o de los de todos. No era, de los que hacían trampas, no tengan que hacer trampas. Pero no ir a la raíz del problema, para nada, ¿no? Esa es fundamentalmente la cuestión. Entonces dice, es que tenemos que incidir en el trilingüismo. ¡Jo, me encanta! Porque para eso supone que ustedes vayan a defender ya el bilingüismo. ¡Hijo, eso de verdad que me alegra un montón! Porque es que hasta ahora hacían caso omiso. O sea, han sido los grandes defensores del monolingüismo en este país. De verdad que me alegra mucho porque para llegar a un trilingüismo hay que pasar por un bilingüismo y desde luego que me llena desde luego de una enorme alegría. De una enorme alegría. De hecho, además, me gustaría mucho que algunos de ustedes también, ¿no?, pues llegasen a ese trilingüismo, con ese bilingüismo que creo que agradeceríamos como muestra de sensibilidad también en muchos casos. Pero bueno, esto no es en la enseñanza. Volviendo al tema de la segregación tal cual, hay trampas, y esto ya no tiene nada que ver con que se hace el propio Gobierno Vasco. El Gobierno Vasco fija un tope de 30% en los centros, un 30% de alumno migrante en los centros, que es evidente que en Vitoria-Gasteiz se incumple de forma sistemática. Con lo cual, más allá de decir el Gobierno Vasco tiene, el Departamento de Educación se está planteando, el propio Departamento de Educación está incumpliendo su propia normativa. Por eso yo creo que instarle a que nos plantee, desde luego, soluciones no solo es necesario, es que lo demás solo va a servir para que vaya a más.
Decía el señor Cerezuela que hay que ver los que mejor lo hacen. Le comentaba que, desde luego, en septiembre de 2017 se ha hecho público un documento del Consejo de Europa, precisamente diciendo cuáles deben de ser las formas para luchar contra la segregación escolar, porque además ocurre en toda Europa. Y además hacían referencia expresa a una de las cuestiones de las que muchas veces nos olvidamos. Y no son los que han nacido fuera, no son ni de familias emigrantes, son los propios gitanos, de los que muchas veces hacemos caso omiso, y sin embargo es uno de los que más incide también el propio documento, o la gente también con diferentes discapacidades o de diversidad funcional, de los que también muchas veces hacemos caso omiso, ¿no? Y luego, además, con la cuestión también de los refugiados, ha aumentado muchísimo también otras cuestiones, los propios emigrantes, y se ha dado una serie de normas para hacer. Y cuando usted decía que era ya estructural, yo todavía no me atrevo a decir que es estructural, porque desde luego no creo que esté de forma estructural desde el Gobierno, o sea, desde el Departamento de Educación, que si haya una norma que les establezca que vayan a un sitio u otro. Yo creo que todavía hablar de estructural no me atrevo. Me temo, o sea, lo que queremos es que no se convierta en estructural, por lo cual todavía hablamos de una fase previa de tomar medidas. Creo que es un documento muy interesante. Y luego, cuando hablaban también, pues me da igual, ya un poco para todos, acabo muy brevemente ya. Acabo esta misma semana y la anterior, compañeros de todos los partidos que estamos aquí han realizado una visita a 9 centros de esta ciudad, de este municipio, y creo que hablen ustedes con ellos, porque los resultados que dan, desde luego, no van en la línea de esto se lo signo al Partido Popular, no va en la línea de lo que ustedes defendían aquí, más bien creo que lo que le han trasladado iba en otro sentido bastante más amplio. Creo que es una preocupación para todos, pongámonos a resolverla. Es que... Turno ahora del Grupo Socialista, señora Canto. Sí, bueno, al final va a haber que utilizar el segundo turno de palabra. En efecto, como decía la señora Larrión, no tenemos ningún problema en presentar los datos en ambos foros. No creo yo que... O sea, no creo que nos hemos explicado mal, nada más. Y, en segundo lugar, claro que el tema de la segregación tiene aristas. Claro que sí. Los datos nos ponen frente al espejo y aguantar el reflejo es muy complicado y muchos giran la cabeza. Y algunos hasta la esconden debajo de la tierra. Pero lo valiente es afrontar el debate. Y lo valiente es marcar posición. Y no tener miedo a decir cosas, porque a veces nos invade un halo de buenismo que no ayuda a la situación. Voy a intentar explicarme, ¿vale? Cuando hablamos de la concentración de inmigrantes, usted decía que no es un problema, y es evidente que no es un problema que haya inmigrantes. Al revés, nos enriquece como sociedad. El problema está en que el aula no se convierte en un reflejo de la realidad de la sociedad. Cuando en una clase el porcentaje de inmigrantes es muy superior al porcentaje de inmigrantes que hay en una ciudad, en un municipio, estamos distorsionando la realidad. No es verdad ese clima. Y lo mismo a la inversa, un aula en la que no hay inmigrantes también es una distorsión de la realidad, porque la sociedad es diversa y las clases tienen que ser diversas, porque desde pequeños tenemos que ver la diversidad y convivir con ella. Y esto es un ejemplo muy gráfico. A mí mi padre siempre me decía que él estudió en un colegio en el que no había mujeres, eran solo hombres, que cuando cumplió los 16 y salió a los 18 y se fue a la universidad, tenía en clase mujeres, no sabía cómo hablar, no sabía cómo tratar. Y eso genera problemas a futuro, claro que los genera. Si tú en el aula no presentas la diversidad que tiene la sociedad, en el futuro vas a tener una carencia de habilidades que son en perjuicio. Es decir, buscamos el bien común cuando hablamos de afrontar el tema de la segregación. Y yo sé que usted muy probablemente coincida en el 99% de lo que yo he dicho. Pero sí que es verdad que el debate a veces nos frena, porque nos da miedo hacer algunas afirmaciones, porque igual se malinterpretan. Pero yo creo que no hay que dejar una ausencia de debate, porque entonces el espacio lo cogen pues otros partidos con propuestas que se piensan que son buenas, pero en realidad son malísimas. O por lo menos son malísimas acorde a mi ideología. Los agentes están en el Consejo Escolar Municipal, señora Comerón, todos, no seleccionados. La ruta del Twitter está muy bien, y cuando acusan a este gobierno de no participar, de no sé qué, bueno, hacen unas acusaciones a veces que un día las leeré todas en carrerilla, los foros de participación están establecidos. Y van todos los agentes. Y ahí se debaten las propuestas y se proponen. Y ustedes, como saben que muy pocos agentes están de acuerdo con su medida, pues no las proponen ahí.
Y si no, vaya al Consejo Municipal y propóngalas, a ver qué le dicen. Y yo, usted tiene la necesidad de tergiversar mis palabras e intenta hacer de ello una virtud, pero le sale mal, porque yo no he dicho que usted haya ignorado a los agentes, ni muchísimo menos. Sí, claro que no los ha ignorado, ha hecho caso solo a algunos. Lo que le he dicho es que el foro de debate donde están todos los agentes representados es el Consejo Municipal Escolar y, por supuesto, es usted muy libre de ignorar a la mayoría de los agentes educativos. Decía en mi... en la moción anterior, donde he intervenido, en la del 3 de marzo, que ustedes, señores del Partido Popular, son como Penélope en la Odisea, que por el día tejen y por la noche destejen. Y la verdad es que, en este caso, vuelven a hacerlo. Hablan de calidad educativa por el día y por la noche aprueban la LOMCE. Por el día, de concreto, el día 22 de abril de 2016, aprueban la moción que reconoce la segregación y que emplaza al ayuntamiento a tomar parte y a elaborar una mesa y un plan de educación y diversidad, que la votaron a favor, y por la noche destejen eso proponiendo medidas que saben que no van en contra de la segregación, sino a favor, por mucho que la camuflen en una especie de libertad de elección, que son muy libres de hacerlo, por supuesto, pero yo no pienso jugar en su marco ideológico, porque para eso tengo el mío. Y en mi marco ideológico, sus medidas promueven la segregación y favorecen a muy pocos. Y la vocación pública es favorecer, primero, a los que no tienen voz y, segundo, a los que más les cuesta defenderse, no precisamente a los que más exigen. Yo suelo desconfiar siempre de quienes, en nombre de la libertad, me cobrarían hasta por respirar. Y podría tener citas para clásicas para este tema, pero si no, el señor Hinojal se va a reír y me va a decir que soy una pesada. Así que me voy a limitar a decir que, escudándose en la libertad, no conseguirán marcar la agenda educativa, porque la vocación pública es favorecer al colectivo, no solo a unos pocos. Y yo entiendo que le moleste lo que le digo y que se tenga que inventar lo que no he dicho para poder intentar ponerme en evidencia. El trabajo que se ha hecho desde el Servicio de Educación, desde el Servicio de Convivencia, el trabajo que ha hecho este ayuntamiento con los agentes educativos en la elaboración del documento, señor Cerezuela, claro que nos fijamos en los que lo hacen bien y precisamente por eso les traemos aquí a que nos den charlas y a que nos enseñen el camino a seguir. Y es, como ha señalado la señora Melgosa, lo que hemos hecho a lo largo del año pasado. Y sí que es verdad que no me gustaría terminar mi intervención sin dos cosas. La primera, decir que la mesa de convivencia y educación ha provocado, como la mariposa que aletea y genera un tsunami en otra parte del mundo, ha provocado que se tomen en consideración algunas cosas en el documento que ha elaborado el Gobierno vasco. Yo creo que eso es de poner en valor. Y en segundo lugar, por aclarar simplemente los dos puntos de la moción, señora Larrión, se refiere a que instemos al Gobierno vasco a elaborar el plan, evidentemente en colaboración con el ayuntamiento. No vamos a ir por separado, ni muchísimo menos. Yo eso quiero dejarlo claro, ¿vale?, de cara a la votación. Muchas gracias. Gracias, señora Canto. Cíñanse, por favor, a los tiempos. Señora Melgosa. Sí, yo me voy a ceñir a los tiempos, incluso me voy a ceñir a la moción, porque la verdad que ponía aquí la moción frente a la segregación escolar, bueno, cada cual quiere vender su libro, pues porque han hecho un focus group y han decidido que este año toca pues hablar con los padres de la concertada. Entonces, bueno, pues sin más, yo voy a leer, digo, porque nosotros ya desde el primer momento, cuando ya hace unos años se propuso en este ayuntamiento una moción en el cual se habló directamente sobre el tema de la segregación escolar, sobre la escuela inclusiva, que a mí me gusta más el término de escuela inclusiva que segregación escolar, la verdad, parece que es más positivo y así también se trabaja con los colectivos. Bueno, pues nosotros desde los dos servicios, porque se instó al Servicio de Convivencia y Diversidad, un servicio creado también en esta legislatura, en el cual, bueno, pues a ponernos manos a la obra. Lo hicimos, yo creo que ha sido un trabajo estupendo, ha sido un trabajo enriquecedor, donde tanto la escuela concertada como la escuela pública han trabajado y han podido hacer esas redes, pues oyéndose unos a otros, en el cual, bueno, pues se ha colaborado y se ha llegado a ese manifiesto o a esa serie de acciones, pues
pues para poder poner en marcha. Es más, se están, como decía también la señora Canto, bueno, pues ya Gobierno Vasco, también con coordinación y colaboración con ellos, han tomado parte de nuestras propuestas dentro de su plan de atención al alumnado e inmigrante y también con unas buenas prácticas que existen también en la Unión Europea para poder trabajar con estos diferentes colectivos en la escuela y la educación inclusiva, no solamente con el tema de inmigración, sino también con el tema de las diferentes diversidades y atenciones de educación especial que tienen el diferente alumnado de Vitoria-Gasteiz, no solamente por origen, sino también por diversidad funcional. Y es más, también decíamos que hemos puesto en marcha dentro del plan de convivencia diferentes acciones, como anteriormente también decía, y que se van a llevar y tienen un calendario y un presupuesto para poder realizarlo encima de la mesa. Por lo cual, creo que nuestro trabajo lo estamos desarrollando en coordinación y colaboración con el departamento competente de Gobierno Vasco y creemos que en este momento pues, trabajamos en Vitoria-Gasteiz como ciudad educadora que somos. Estamos apostando por ellos, incrementando cada vez más esas actividades también en educación dentro de la agenda educadora y sobre todo trabajando, yo creo que con el sector y sobre todo con personas que saben mucho más que nosotros y nosotras y trabajando con ellos para que todos los niños y niñas de Vitoria-Gasteiz sean ciudadanos de primera y tengan derecho a su convivencia lo más pacífica y ese convivir, ese continuum que nos decían también los técnicos, pues que sean poco a poco para la construcción de la ciudad. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuri, Melgosa, Anderea. Turno ahora del grupo Irabazi. Bien, en primer lugar, no sé si por matizar, porque no se me ha entendido bien o lo que sea, pero bueno, a la señora Canto especialmente que se ha dirigido con poniéndonos en situación el debate lo afrontamos y lo hemos afrontado porque hemos participado en esa mesa de trabajo de para hacer frente, ¿no?, a la segregación escolar. O sea, ese debate lo tenemos claro. Lo que yo quiero decir es que muchas veces creo que se pueden llegar a malinterpretar, ¿no?, porque al final con esta situación el foco de atención se pone quizás en la inmigración y no en el debate que entendemos que subyace dentro de la segregación escolar y es la falta de oportunidades en hogares, en ocasiones de sustitutados, en otros hogares con una situación socioeconómica muy vulnerable y que eso ha ocurrido a lo largo de la historia y ahora, por desgracia, el colectivo migrante, la gente que viene a nuestra ciudad, es un colectivo más vulnerable económicamente. Es un hecho objetivo, ¿no? Y por eso cuando yo decía que el problema no es la inmigración, es la desigualdad en la distribución de renta, es a lo que me refería y por eso me refería a tejer una red socioeconómica, porque con todo el respeto, se ha hecho un trabajo excepcional, ¿no?, en el trabajo en el plan municipal contra la segregación, etcétera, esa mesa de trabajo, etcétera. Hay acciones a elaborar muy importantes, pero solo es una pata. Está la pata laboral, está la pata social, está la pata urbanística. Es que si no atamos todas esas patas, al final esa mesa se va a quedar coja y se va a acabar cayendo. Y el problema lo tenemos ahora en las aulas, pero en el día de mañana lo podemos tener en las calles. Es una situación difícil de decir, pero que hay que afrontar y que hay que tomar medidas desde ahora. Eso es lo que yo me refería con el primero. No sé si ha quedado claro. No tiene otro turno, si no lo podríamos hablar en otros ámbitos. Yo sé que esto pues viene a raíz de una moción. Aquí se hablan de muchas cuestiones. Sé que va a cerrar el Partido Popular, por lo tanto, pues sí que nos gustaría hablar de situación que después se cerrará y que se ha comentado aquí, ¿no?, de este tipo de propuestas, porque si hablamos de la lucha para hacer frente a la segregación escolar, lo que está claro es que tiene muchas aristas, que hay mucho trabajo por hacer, pero que está claro, lo que no es una herramienta es la eliminación del requisito del padrón y dar la libertad, porque una cosa es equidad y otra cosa es libertad. Hay que ayudar a la gente que menos opciones tiene, al alumnado que menos opciones tiene. Esa es la situación, ¿no? Por lo tanto, pues yo sí que me dejaría de mensajes populistas, de mensajes que va en contra de la escuela pública vasca. Vayamos en consenso hacia un trabajo de lucha contra la segregación, porque al final, con propuestas de libertinaje, si se me puede explicar, lo único que provocamos es más clasismo, más desigualdades, más segregación escolar, problemas de movilidad, más uso del coche, medidas que van en contra de la conciliación laboral, medidas que van en contra porque al final lo que tenemos que hacer es poner la vida en el centro y no el trabajo en el centro.
el trabajo se tiene que amoldar a nuestro, a nuestra vida, darnos las facilidades, y no, eso no ni corresponde al Ayuntamiento, al Gobierno Vasco un poco más y al Gobierno Español, poner las necesidades, las herramientas necesarias para que ese trabajo se amolde a nuestra vida y no al contrario. El escolarizar o el dar la posibilidad o el transmitir ese ideario de escolarizar cerca de tu lugar de trabajo va en contra de la conciliación laboral. Lo que tiene que hacer el trabajo es amoldarse a la vida. Y eso es un concepto básico que choca, pero bueno, creo que habrá tiempo para ir debatiendo porque esto es una situación que el Partido Popular pues está, ha sacado y habrá, tanto en este Ayuntamiento como en el Parlamento Vasco, diferentes foros. Aquí me quedo con que para hacer frente a la segregación escolar prácticamente todos los partidos estamos de acuerdo. Hay unidad de acción, hay cosas que trabajar y sobre todo, pues, lógicamente, habrá que seguir trabajando en muchos aspectos, no solo desde el punto de vista educativo, sino también desde el punto de vista socioeconómico. Esker. Esker Zuri, Fernández Jauna, podemos enchar ahora. Sí, gracias, señor alcalde. Comentar solamente una cosa. Yo creo que esto de los turnos, al final habrá que hacer un sorteo o algo. ¿Por qué? Porque el señor Fernández, al que aprecio muchísimo cada vez que interviene antes que yo, pues suele chafarme en parte al menos el discurso. Pero bueno, sin más, es un chascarrillo. Vamos con lo serio. Lo serio y cosas que quiero decir, vamos a ver, y creo que son cosas como muy importantes, pero que de puro básico parece ser que no se entiende. La culpa de que haya segregación no son de las personas segregadas, sino de la ausencia de políticas de equidad durante muchos años. Si eso no se entiende, mal vamos. Hay mucha manía de echar la culpa al pobre de su pobreza, al segregado de su segregación y, pues no sé, a la persona violentada de haber sido violentada. Hablaba antes del concepto liberal de libertad y del concepto de equidad. El concepto de equidad consiste ni más ni menos que ante una situación, por ejemplo, la que estamos hablando de segregación, coger con la uñita y empezar a rascar. Cuando empiezas a rascar, ¿qué es lo que hay detrás? Te encuentras con situaciones que, como bien dice el señor Fernández, hay que atender, porque si no, no logras tu objetivo. De una problemática que tiene 10 patas, si te centras exclusivamente en una, pues la cogera es cuanto menos sustanciosa. Y eso parece ser que no se entiende. El concepto liberal de libertad supone, en la práctica, ya que estamos hablando de datos, sin escarbar, pues que en cierta comunidad de este país, a base del Instituto Único, por cierto, que se ha quitado, 883 cierres de aulas y 6.000 docentes en la calle. Castilla-La Mancha, cuando gobernaba el Partido Popular. Desde luego, si ese es el modelo, si ese es el modelo que se quiere importar aquí, pues apaga y vámonos. Desde luego, desde nuestro grupo, va a ser que no. Cierro haciendo alusión a lo que nos traía, que parece ser que hoy tocaba hablar de lo hermoso y lo divino. Vamos a apoyar, evidentemente, esta moción y poco más tenemos que decir. Gracias. Eskerrik asko zuri, Cerezola Jauna. Turno ahora del Grupo Popular. Señora Comerón. Bueno, ya veo que no comparte la propuesta que hacemos desde el Partido Popular. Y que, bueno, ahora me alegro de que la concejala delegada, la señora Canto, diga que es meramente por una cuestión ideológica. No digo que sea ni bueno ni malo ni regular, simplemente es una cuestión ideológica, porque es que la nota de prensa que mandó como concejala de Educación decía que con nuestro proyecto o nuestra propuesta iba a ser todo nefasto y no daba ningún argumento. Evidentemente es ideología. Y lo respeto. Respeto porque aquí es evidente que tenemos diferentes visiones. Que nosotros primamos la libertad de elección de los padres para elegir el centro educativo que consideren oportuno y que primamos en la educación una educación de calidad, tanto para la educación que hay en Euskadi, toda en su conjunto, y en su conjunto es toda la que se financia desde el Gobierno vasco, desde los impuestos de los vascos, tanto la pública como la concertada. Es un debate que ustedes rehuyen y que para ustedes una está por encima de otra. Bueno, para nosotros no, y lo decimos claramente. Lo decimos claramente. ¿Y por qué? Porque primamos al alumno, no al centro. Al alumno, no al modelo. Y lo que queremos es que todos los alumnos puedan, y los padres, puedan elegir el centro en el que quieren formarse, en el que quieren educarse y en el que quieren participar.
yo quiero saber si a día de hoy existe segregación y todos lo reconocemos y se ha demostrado en los documentos que se ha trabajado en esta casa y en el Gobierno Vasco en Vitoria. Hay cuatro zonas en Vitoria en las cuales hay tanto colegios públicos como concertados y en cuatro zonas se da segregación, ¿qué afecta el que la zona sea única? En la única también hay concertados y públicos. Entonces, de verdad y sinceramente, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nosotros creemos, como decimos, en la libertad de los padres para poder elegir el centro educativo y además creemos que los centros tienen que tener, apostamos por que tengan más autonomía, los concertados y los públicos. Y hay que ver centros públicos de comunidades donde gobierna el Partido Popular que son excelentes, excelentes, mejores que concertados y que privados, y son excelentes. Y nosotros lo que queremos es que haya una sana competencia entre todo tipo de centros para que se mejore la calidad. Y lo que queremos es eso, que mejore la calidad educativa en Vitoria-Gasteiz. Y entendemos que sea el motivo el que sea, por el cual un centro educativo necesita un apoyo económico, apoyo de cualquier tipo, sea el centro que sea, el Gobierno Vasco, que es el competente, lo tiene que dar. Y que si hay que hacer refuerzos de cualquier ámbito en cualquiera de los centros, será ahí donde tiene que estar especialmente el Gobierno Vasco. Y nosotros lo hicimos aquí desde el Ayuntamiento, cuando no es nuestra competencia, e hicimos, y todos recordarán, en la legislatura anterior, una inversión muy potente en la reforma integral del centro público Ramón Bajo. Y nosotros hicimos esa intervención porque considerábamos que ese centro educativo necesitaba un apoyo especial y sin ser nuestra competencia lo hicimos. Aquí hemos reconocido todos, y este grupo también, que era bueno analizar y estudiar lo que estaba pasando con la segregación escolar y hemos dado nuestro voto a favor para que se pueda llevar a cabo esos estudios. Pero me reconocerán, y aquí en todas las intervenciones se ha hecho, que se está haciendo un trabajo en este ámbito en el Ayuntamiento y también en el Parlamento Vasco, que es el competente y es el que tiene que tomar las decisiones definitivas. Un trabajo que, por ejemplo, como se ha dicho aquí, ha llevado a que los diferentes los representantes de la Comisión de Educación del Gobierno Vasco, estén visitando algunos centros educativos en Vitoria, porque es verdad que en Vitoria la situación es diferente al resto de municipios en Euskadi. Y por eso creemos, y lo decimos con todo el respeto, que esta moción es para hablar aquí de esta cuestión, pero no porque vaya a ser realmente operativa. Y lo decimos, insisto, con todo el respeto, que ya saben ustedes que nosotros defendemos que cada cual traiga aquí los asuntos que corresponden y si son afectan a Vitoria y este afecta, pues con más legitimidad aún. Por lo tanto, es un tema que se está debatiendo, es un tema en el que se está trabajando y creemos sinceramente que esta moción aporta poco más que el querer buscar rifirrafes donde no los hay. Evidentemente, hay diferentes formas de enfocar el debate, pero lo que nosotros consideramos es que se tiene que tomar las decisiones donde compete, que es en el Parlamento Vasco. Y por ello, creemos y entendemos que es un asunto que preocupa, que se está trabajando ya, que apoyamos los trabajos que se están haciendo y que se debata sobre estos asuntos, pero creemos que no aporta más. Por eso, evidentemente no vamos a votar en contra, porque la filosofía del fondo compartimos, pero como también hay determinadas diferencias, optamos por la abstención. Muchas gracias. Gracias, señora Comerón. Terminado el debate, procede la votación, en primer lugar, de la enmienda de sustitución presentada por los grupos nacionalista y socialista. Por la enmienda de adición, perdón. La enmienda de adición presentada por los grupos municipal, JPNV y PSE, a la moción presentada por el grupo, en este caso, perdón, es que el grupo Bildu. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, incorporado el punto de enmienda de adición a la moción original presentada por el grupo de H. Bildu. Bien, ya ahora procede la votación de la moción presentada por el Grupo H. Bildu sobre la segregación escolar, que incorpora el punto añadido en la anterior votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobado con los votos favorables de todos los grupos, excepto la abstención del Partido Popular. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Es una moción del Grupo Podemos
sobre herramienta de análisis de la realidad de las mujeres en Vitoria-Gasteiz. Señor Cerezuela. Sí, gracias, señor alcalde. Empiezo, en primer lugar, por recordar cuál era lo que se solicitaba en la moción de mi grupo, que es ni más ni menos la realización de un estudio sociológico sobre la situación de las mujeres en Vitoria-Gasteiz, con el objeto de articular políticas de igualdad en la ciudad. Dicho esto, si me permiten, leo a continuación. Creo que la mejor justificación de la necesidad expresada en la moción que presentamos es precisamente la enmienda a la totalidad del Gobierno. Disculpe un segundo, señor Cerezuela. Yo les pido, por favor, señor Zapatero, creo que va a tener que poner al final en marcha el servicio de preemergencia contra las nevadas porque algo tiene que ocurrir este fin de semana. No han parado, y especialmente ustedes, señores del Partido Popular, en hablar durante todo el pleno. Les pido, por favor, un poco de silencio y un poco de respeto a sus compañeros. Les estoy haciendo indicaciones constantemente sin tener que llamarles al orden. Ahora lo hago. Por favor, respeten los turnos de los compañeros del resto de grupos. Señor Cerezuela. Bien, si no le importa, señor alcalde, creo que voy a volver a empezar porque merece la pena. Como decía, creo que la mejor justificación de la necesidad expresada en la moción que presentamos es precisamente la enmienda a la totalidad del Gobierno. Así que permítanme que empiece por lo que debería ser el final de mi intervención. Piden ustedes un sistema de información que dé cuenta de la situación de mujeres y hombres en los distintos ámbitos en los que se va a actuar dentro del cuarto plan de igualdad. Bien, les ahorro el trabajo. La situación es distinta para unas y otros, y los ámbitos también. La situación de las mujeres que viven en esta ciudad, tal y como expongo en la exposición de motivos, que por cierto queda claro que no han leído, en ámbitos como los laborales, sociales, de salud, formativos, culturales, de pobreza estructural, de pensiones, maternidad, cuidados, estereotipos y cánones, de los mal llamados micromachismos, que no es otra cosa que violencia machista, de conciliación de la vida familiar y profesional, procedencia y origen, integración, salario, de acceso a la justicia, obstetricia y ginecología, deportes, techos de cristal y un larguísimo etcétera, son, a poco que ustedes lo razonen, claramente diferentes y deficitarios del lado de las mujeres. ¿Por qué esa manía, esa irritante necesidad de invisibilizar la realidad de las mujeres tras una cortina de comparaciones del y yo también y del y yo más? Se ha hecho un gran trabajo sobre la realidad LGTBI en Vitoria-Gasteiz y nadie puso la coletilla, oye, vamos a hacerlo con la situación del colectivo LGTBI y de los hombres. El estudio sobre infancia y juventud es de 10. Un trabajo sociológico muy profesional, pero a nadie se le ocurrió la necesidad de cambiarle el título a Estudio de la realidad de la infancia, la juventud y los hombres en Vitoria-Gasteiz. Ahora, si se solicita un estudio sociológico sobre la realidad de las mujeres en esta ciudad, se enmienda a la totalidad y se incluyen a los hombres. Da que pensar y mucho sobre la invisibilización de las mujeres. Hablan ustedes del cuarto plan de igualdad. Miren, dejando a un lado la labor de quienes han puesto todo su empeño, conocimientos, tiempo y dedicación a redactar el borrador, y sé muy bien de lo que hablo y no tengo más que agradecer el esfuerzo, que en su redacción se adjetive a las mujeres como colectivo, es una prueba de que la base de todo plan debería ser un estudio de la realidad cuantitativo y cualitativo, y tratándose de más del 50% de la población, al menos de la misma calidad científica y sociológica que el de infancia y juventud. Eso es exactamente lo que mi grupo solicita. Ni más ni menos. ¿Les parece mal o innecesario? La igualdad es una construcción social que, desde luego, no se alcanza si antes no se pasa por la equidad social. Esas palabras alguna vez creo que se las he oído a usted, señor alcalde. Y para trabajar en equidad es necesario conocer el quién, el cómo, el dónde, cuándo, cuánto y quiénes van a desarrollar ese trabajo. La igualdad es la meta, el trabajo político es la equidad. Y ustedes, en el segundo punto de su enmienda, dicen que para conocer todas las problemáticas, realidades y deseos de las mujeres en esta ciudad no hay dinero. Las bocas ignorantes suelen decir que todos los partidos son iguales, y es tan fácil rebatirlo como molestarse en comprobar a qué da mayor importancia cada partido en el debate de presupuestos.
La conclusión que desde una visión feminista se puede sacar de su enmienda a la totalidad es que las mujeres, sus problemas, su día a día, sus legítimos deseos y su visibilidad no es prioritaria para ser, repito y remarco, más del 50% de la población de esta ciudad. Precisamente por su enmienda a la totalidad, por lo que dice y cómo lo dice, es imprescindible la moción de Podemos. Por último, esta no es una moción cargada de ideología de mi partido. Creo que, si a poco que se paren ustedes a pensarlo, cualquier partido de este pleno podría haberla presentado. Un estudio sociológico sobre la realidad de las mujeres. Sino más bien una simple y básica cuestión de justicia, reconocimiento y equidad, es decir, de feminismo. Gracias. Gracias a usted, señor Cerezuela. Hay una enmienda de totalidad presentada por el Grupo Socialista y Nacionalista. Por parte del Grupo Socialista, señora Martínez. Sí, gracias, alcalde. A ver, señor Cerezuela, yo también voy a empezar por el final, sobre todo porque, teniendo en cuenta afirmaciones que usted ha hecho, creo que es necesario aclararle algunas cuestiones. Usted señalaba que, desde su punto de vista, el no hacer o el presentar una enmienda a la totalidad era como algo así como una locura, porque nadie puede entender que, habiéndose hecho un diagnóstico sobre el LGTBI, pues no queramos hacer algo similar, un estudio sobre las mujeres. Yo simplemente le recuerdo que es que en este ayuntamiento es precisamente ese diagnóstico, el primer diagnóstico sobre el colectivo LGTBI que se había realizado en Vitoria y que ha costado un tiempo más o menos amplio, porque no había más datos. No había más datos. Señalaba usted que queda claro que no han leído la moción cuando presentan esa enmienda a la totalidad. Mire, señor Cerezuela, esta es la segunda vez que presenta esta moción con el mismo error. Y, sinceramente, cuando yo empecé a leer esta moción como mujer de Vitoria, es que me niego a leer el resto, porque la primera frase del petitum que usted hizo y ha vuelto a cometer el error, lo plantea ahora, aunque luego ya dice otra cosa, dice: aproximadamente el 50% de la población de esta ciudad son mujeres. Digo, ¡ay, qué bien! No conoce ni los datos que existen en el padrón. Yo no hablo ya de un estudio sociológico, sino del padrón, datos del padrón, que el año pasado y este reflejan que el 52% de la población de Vitoria somos mujeres. Entonces, que me venga usted a dar lecciones de que si no hemos leído la moción, perdone, el que no se la ha leído, me parece, el que no ha corregido ese error que ya lo planteó en diciembre, es usted, cuando afirma rotundamente que aproximadamente el 50% de la población de esta ciudad son mujeres. Pues mire, no, se lo dije en diciembre, no lo ha corregido. Usted no se ha vuelto a leer, ha corregido algo, sí, la petición, entonces pedía una herramienta, ahora pide un estudio. Bueno, segunda cuestión, como le decía, se ha hecho un trabajo de estudio sobre la LGTBI, sí, el primero de Vitoria. Es que en Vitoria tenemos trabajos, afortunadamente, muchos, sobre el colectivo de mujeres, sobre áreas que usted menciona en el petitum, laborales, pobreza, violencia, tenemos. Y le digo más, señala usted en el petitum, primero da una serie, le pasa la mano por la cabeza al equipo, la elaboración del cuarto plan, ha contado con grandes profesionales y luego viene la colleja. Pero ya anula todo lo anterior. Entendemos que sería mucho más completa. A ver, ¿usted cree que ese equipo de profesionales de gran prestigio va a diseñar un borrador de un plan, del cuarto plan de igualdad de este ayuntamiento, por ciencia infusa, sin contar con datos, con estudios, no solamente de Vitoria, que los hay, sino de otros estadísticos? Por ejemplo, Oxfam, que acaba de sacar un dato también sobre las mujeres, el Instituto Nacional de Estadística. ¿Usted cree que estas personas, entre ellas Marina Subirats, no comparto ni el contenido de la moción que usted ha planteado, ni el tono, ni las acusaciones que ha hecho para defender, sinceramente, esto, que no sé si llamarle moción o reiteración en el error,
Y por último, voy a defender nuestra enmienda. Lo que planteamos es que, para conseguir el acuerdo que queremos que haya en ese plan, cuarto plan, por la igualdad, que lógicamente, pues si usted que, en fin, que quiere que aparezcan datos concretos de la situación o gráficos, pues a ver, no hay ningún problema en que se puedan incluir al margen de tener el estudio. Pues mire, si usted necesita que los gráficos vayan en el cuarto plan, desde luego por parte del equipo, bueno, del servicio, no creo, no hay ningún problema, y eso es lo que refleja esta enmienda. Y por último, a ver, yo creo que ya es hora de empezar a trabajar. Se lo he dicho antes, no a usted, sino a su compañero, pero hablando de Podemos, déjense de abstenerse, pónganse a trabajar, pero en cosas que realmente consigan el objetivo, porque imagínese el realizar un estudio que usted planteara, es que llevaría tiempo. Entonces, no aprobamos el plan, seguimos con el borrador hasta que no tengamos los datos de otro estudio. Desde mi punto de vista, como digo, en este momento innecesario. Con eso no quiero decir que esté en contra de los estudios, para nada, pero que me venga a decir usted ahora, o que nos venga a decir, hablando de estudios, que casi aproximadamente el 50% de la población de Vitoria o de esta ciudad son mujeres, me indica el nivel de profundidad, la profundidad de los estudios o cómo los refleja, sin más. Gracias. Gracias, señora Martínez. Señora Aguirre. Es que de casco, Alcate y una. Bueno, lo primero en relación a esta moción del Grupo Podemos es que tanto por parte de mi grupo como del Servicio de Igualdad estamos totalmente a favor de realizar cualquier tipo de medida, de estudio, de herramienta, de análisis, todo lo que sea preciso para saber cuál es la realidad de las mujeres en nuestra ciudad y todas aquellas fuentes estructurales que sabemos que existen de desigualdad y de discriminación. Totalmente de acuerdo. El motivo de realizar esta moción, la cual creemos que agrupa y estudia y llega a realizar, o puede llegar a realizar desde luego un análisis y práctico con la elección además y la elaboración tanto de observación, de estudios y de indicadores, bueno, como está redactado, el motivo por el que hacemos esta enmienda es porque consideramos que en el borrador del cuarto plan de igualdad de género de Vitoria-Gasteiz se contemplan las actuaciones que le voy a decir que se han realizado, que se van a realizar y que aglutinan una serie de datos y de extrapolaciones de datos de otras administraciones, pero también de la nuestra y de nuestros recursos. Sirva por delante que voy a decir el que no estamos en contra de hacer ningún diagnóstico, faltaría más. Y, de hecho, si se considera necesario, que ahora el Servicio de Igualdad, luego lo voy a decir más detalladamente, no lo considera necesario por los datos que tenemos, voy a redactar lo que hemos considerado, se harían. Pero déjeme explicarle y expresarle todo lo que en el plan y en el borrador del cuarto plan, que es el cuarto plan, en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, vamos, en el cuarto plan sí se ha hecho un diagnóstico, evidentemente, se ha hecho un diagnóstico del LGTB, el primero, aquí vamos por el cuarto plan. Bueno, lo que se ha hecho en el borrador y se estima es, se han realizado varias actuaciones dirigidas a poner en marcha tanto herramientas de análisis como de estudio, seguimiento y evaluación de la situación de las mujeres de nuestra ciudad, con datos. En referencia a la necesidad de conocer la realidad de mujeres en todos los ámbitos, en la elaboración del cuarto plan se han realizado revisiones de análisis de estudios, investigaciones y proyectos y planes estratégicos, tanto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, porque el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en sus distintos departamentos, y le invito a que alguno de ellos los pueda ver, tiene estudios realizados porque se ha trabajado en este tema desde hace mucho tiempo en la realidad de las mujeres de Vitoria-Gasteiz, también de otras instituciones y también conocedores de otras fuentes de información que hemos analizado y que corresponden también con la realidad de las mujeres de Vitoria-Gasteiz. Se ha hecho una evaluación cuantitativa, cualitativa, como también dice en su moción, acertadamente, evidentemente, hay que hacer también una evaluación cuantitativa y cualitativa del tercer plan, que también lo hemos compartido, a través de los análisis de documentación, de seguimiento y evaluación, también con los agentes de la ciudad. Trabajo con grupos de expertas, también lo menciona, evidentemente, han venido expertas y han extrapolado los datos que tenemos que considerar con la realidad de las mujeres de Vitoria. Todo esto con datos de diferente índole, que pueden ser desde laborales, sociales, etcétera.
Trabajo en colaboración con las prioridades y proyectos identificados desde el Servicio de Igualdad, en colaboración con los departamentos y servicios, con la ciudadanía general y los colectivos y asociaciones de Vitoria-Gasteiz. Nuestra línea estratégica, que conoce y conocen los grupos, la línea estratégica del Servicio de Igualdad del equipo de gobierno en política social en materia de igualdad se basa en la transversalidad de las políticas de igualdad y de la realidad de las mujeres de Vitoria-Gasteiz en todos los departamentos. Y ese es un eje primordial de estudio y de diagnóstico de la situación de las mujeres. Y todo ello por la necesidad, como apunta su moción, para conocer la realidad de las mujeres de nuestra ciudad en todos los ámbitos. Por eso consideramos necesarios enfocar el trabajo que vamos a hacer desde la transversalidad del propio ayuntamiento, de todas las fuentes de información que tenemos, de la realidad de Vitoria-Gasteiz, y también con una idea que no es porque no haya dinero, sino es por no duplicar un trabajo que en estos momentos el Servicio de Igualdad valora que tenemos los datos para empezar a hacer todo este análisis y empezar con el cuarto plan, y desde luego no es por dinero, es por no duplicar esos esfuerzos, por no duplicar un trabajo técnico, y que si en un momento hay que hacerlo, nadie dice que no se puede hacer, lo iremos valorando. Por lo tanto, a nivel metodológico y empírico, consideramos que desde el Servicio de Igualdad contamos con suficiente información para diseñar el cuarto plan de igualdad en base a las prioridades y a las estrategias para la atención y estudio de la realidad de las mujeres en Vitoria-Gasteiz, y teniendo en cuenta la necesidad, por supuesto, de seguir trabajando para identificar los ámbitos que requieran de una mayor incidencia desde la política pública de igualdad. Todos aquellos ámbitos que usted describe en su moción, que van más allá incluso de nuestras competencias municipales, desde luego, siempre los tendremos en cuenta y se analizarán y estudiarán. Eskerrik asko. Gracias, señora Aguirre. Turno ahora del grupo Irabazi, en este caso, que no está. Pasaríamos a otro grupo no enmendante, en el caso de H. Bildu, señora Larrión. Bai, eskerrik asko. Pues yo casi cuando leía la moción también me venía a la cabeza el nombre de aquel libro de los hombres que no amaban a las mujeres. Yo alguno de los párrafos que he leído, la verdad es que me ha causado honda preocupación. Incluso el párrafo que creo usted ha leído, de los penúltimos, en tantas áreas, aspectos y problemas que por el hecho de ser mujer sufren, como a cualquiera de ustedes se les ocurra, porque si somos capaces de tener esta información y tenerla actualizada, es decir, con la capacidad de medir las variables, podremos articular o promover políticas no solo paliativas, sino también preventivas. El párrafo anterior daba usted, de verdad, una imagen de todos los problemas que tenemos, una victimización de las mujeres que a mí me superaba, porque usted se olvida que entre las mujeres también hay mujeres nobles, hay mujeres catedráticas, hay mujeres que han hecho unas carreras impresionantes, hay mujeres escritoras, hay mujeres que han conseguido cosas muy importantes, pero esta moción victimiza. Habla usted de paliativos. No hay un reconocimiento a que las mujeres no solo somos víctimas, se puede ser víctima en los casos, pero exactamente igual que los hombres. Quiero decir que colocarnos en ese único lugar a las mujeres de entrada ya es hacer un no reconocimiento de la realidad. Y aquí hablo del cualitativo, yo no estoy hablando del cuantitativo, pero esa victimización, digamos, que se vuelve a reproducir cuando se habla de una cuestión tan objetiva como la violencia doméstica o la violencia machista. Porque, francamente, claro que somos las mujeres las que las padecemos, pero ¿usted cree que haciendo un estudio sobre las mujeres se soluciona eso? Porque es evidente que los maltratadores son hombres. Es evidente que la realidad de la violencia es imposible de hacerle frente, no haciendo frente a la cuestión de los hombres. Eso es evidente. Con lo cual, cuando usted decía que no se puede, tiene que incorporar a los hombres en el estudio, me sorprende, porque una parte que decía usted, que dice la igualdad es implícita al sistema, pues el sistema lo componemos, desde luego, hombres y mujeres. Con lo cual, si lo que se quiere es replantear el sistema, entiendo que el estudio tiene que ser, además, que nos incorpore absolutamente a todos. Pero también, sigo, cuando usted nos victimizaba, yo creo que se olvida de una parte muy importante, y es tareas que pone usted aquí de conciliación de la vida familiar y profesional. Es que yo creo que hay una parte muy importante
que no es que tenemos que abandonar, sino que hay que abrir e incorporar precisamente a los hombres, porque no saben desde luego lo que se pierden en determinadas tareas de cuidados, con los mayores, con las hijas. Es decir, creo que la sociedad tiene unas dinámicas que, si queremos avanzar hacia una igualdad, requiere evidentemente de que participemos todos. Creo que un estudio solo sobre mujeres no identificará acciones para la igualdad, porque lo mismo que unos tendrán que hacer unos pasos, el resto también. Esa es la dinámica. Aparte, que tampoco estoy con usted de acuerdo en la crítica que hacía a que cuando se ha hecho a determinados colectivos. Es que hay colectivos que directamente están identificados. La infancia se establece de qué edad a qué edad es, son unas casillas y se pueden hacer estudios segregados. Desde luego, también en determinados casos marcamos la casilla del género, que podemos estar de acuerdo o no, pero se marca. Pero creo que determinadas opciones, otras, desde luego no se hace un estudio sobre otra serie de cuestiones cuando no se pueden identificar. Y esto además está bastante claro, y además no es que lo diga yo, es que esto se viene haciendo así desde que se aprobó la ley de igualdad. La ley de igualdad ya estableció que todos los datos que se recogieran en el Eustat tenían que venir segregados precisamente por esas dos casillas para hacer este tipo de estudios. Pero más allá de lo que marque el Eustat, porque usted sabe que el Eustat es un organismo autónomo, con lo cual directamente no sigo las instrucciones del Eurostat, el Eurostat viene marcando desde hace ya muchísimos años lo que son los índices de igualdad. Los viene estableciendo, con lo cual los índices de igualdad, hace años, 2017, tenemos el informe de los índices de igualdad, y de forma sistemática, porque lo realmente interesante, tal y como ellos mismos dicen en este índice, es para poder medir los logros. Con lo cual, se establecen una serie de categorías, desde luego que bastante interesantes, porque se establecen para el empleo, para el control del dinero, para el conocimiento, para el tiempo, sobre el poder, sobre la salud y sobre la violencia. Con índices que usted puede perfectamente consultar, además donde aparecen cómo se va midiendo y cómo está siendo toda la evolución. Se llevan más de casi dos décadas haciendo este seguimiento, cuya obligatoriedad de hacerlo además es del INE, y se realizan. Con lo cual, pero desde luego se realizan comparando, y podrá usted verlo en las estadísticas, cuál es la comparativa entre estos mismos parámetros para unos y para otros. Y además entre países, y además se puede seguir la explotación o el data mining que se puede hacer con los recursos estadísticos es inmensa. Pero desde luego datos y estadísticas hay. Y la cuestión además de que estos datos sean sistemáticos lo que permiten es precisamente una herramienta de comparación. Con lo cual, desde luego nosotros no entendíamos ni vemos la realización de un estudio sociológico sobre la situación de las mujeres en Vitoria-Gasteiz, porque además hay varios estudios que están en manos del Servicio de Igualdad sobre las mujeres en Vitoria-Gasteiz. Y hay muchísimos más datos también para que se pueda hacer explotación de los mismos sobre la situación de las mujeres en Gasteiz. Tampoco entendía, algo me ha aclarado ahora la concejala, la enmienda del Gobierno. Digo, yo no entiendo, y sí les iba a preguntar, ¿la han hecho ustedes porque han resuelto el tema? Porque yo... consultada, no entendía si era una respuesta a cómo han presentado algo tenemos que hacer, porque entiendo, efectivamente, como luego ha dicho, que si es una recomendación del Servicio de Igualdad porque ve necesidad de nuevos indicadores, se nos transmita, pero creo que no es así, que creo que es lo que ha dicho ahora, sino que los datos con los que tienen son suficientes, al menos en este momento, estoy acabando, en este momento para poder evaluar. Ya. Con lo cual, bueno, nosotros tampoco vemos si nos explica más si va a retirar la moción o la va a... Gracias, señora Larrión. Turno al Grupo Popular, señora Lacunza. Gracias, presidente. Bueno, pues vaya por delante, señor Cerezuela, que yo creo que usted presentó esta moción con buena intención, intentando, bueno, pues hacer o plantear ese estudio sociológico, porque lo hemos dicho muchas veces, en el tema de igualdad, oye, pues a veces tenemos diferentes puntos de vista, pero más o menos tenemos unidad. Así que yo creo que usted se preparó la moción. No comparto lo de reiterar el error. Aproximadamente 50, por arriba, por abajo, o sea, sabemos de lo que estamos hablando, con lo cual vaya por delante que yo creo, sinceramente, que usted lo que planteaba era mejorar y conocer con datos objetivos realmente qué nos pasa, cómo estamos las mujeres en Vitoria. Que le advierto que no hay nada como coger un foro o organizar un foro de mujeres de diferentes ideologías, ámbitos, para ponernos de acuerdo en cuáles son nuestras principales preocupaciones, como puede ser la brecha salarial, cómo conciliamos nuestra vida profesional con la familiar, la violencia de género, con lo cual, o la violencia machista, con lo cual, bueno, pues sí que es cierto que tenemos detectados esos problemas, sí que es cierto que este Ayuntamiento de Vitoria pues lleva mucho por delante respecto a involucrarse en intentar tener esos datos de mujeres y qué medidas implementar.
Y sí que en su moción, sin tener conocimiento de la enmienda a la totalidad, echaba de menos el cuarto plan de igualdad. Yo creo que llevamos mucho tiempo detrás del cuarto plan de igualdad. Se nos está haciendo muy largo, pero creo que, bueno, pues, o espero que merezca la pena todo este tránsito para hacer un buen plan de igualdad, que va a ser nuestra herramienta para que las políticas municipales que adoptemos cubran esas inquietudes, sensibilidades, necesidades de las mujeres de Vitoria. Y sí que es cierto también que hemos tenido un periodo de alegaciones, de aportaciones, en las que, bueno, pues hemos tenido el momento de decir si nos parecía bien cómo lo estaban planteando o podíamos incluir otros aspectos. Nosotros desde nuestro grupo, señora Aguirre, sabe que dijimos, bueno, valoramos todas las aportaciones del colectivo feminista, del colectivo LGTBI, pero creíamos que era conveniente abrir esas aportaciones a otras asociaciones, colectivos de mujeres, incluso mujeres a nivel particular. ¿Y por qué no hombres? Los hombres yo creo que también son una parte importante en todo esto. ¿Cómo nos ven los hombres? ¿Son tan sensibles a nuestros problemas? Porque igual también tenemos que adoptar medidas para ser visibles a nuestros problemas. Creo que, o desde luego nosotros cuando vimos el plan, se nos hacía muy limitado ese grupo de aportaciones. Por eso de ahí que les dijimos, oye, valoren abrirlo a un colectivo mucho más amplio. Con lo cual, pues ya lo siento, señor Cerezuela. Creo que, insisto, y voy a acabar como he empezado, creo que era bien intencionado su propuesta de acuerdo, pero creo que estamos todos trabajando en el cuarto plan de igualdad. Yo creo que, bueno, pues vamos a tener un proceso para, efectivamente, si vemos si se aceptan o no nuestras propuestas, y en ese caso discutiremos ya, pues a veces en la comisión o a nivel interno, porque hay diálogo, para ver de qué manera hacemos de una vez por todas unas políticas municipales. No quiere decir que las hagamos la primera vez, pero bueno, la sociedad ha cambiado, la realidad de la mujer ha cambiado, entonces tenemos, yo creo, el momento y la herramienta perfecta para acertar en esas políticas que decidiremos de cara a conseguir la igualdad de las mujeres. Eskerrik asko, Lacunza Andrea. Turno de réplica para el proponente, señor Cerezuela. Sí, gracias, señor alcalde. La verdad es que las respuestas han sido como muy interesantes. Señora Martínez, francamente no voy a entrar. Si tengo que explicar a esas alturas que un estudio es una herramienta sociológica para medir la realidad o el significado de la palabra aproximadamente, pues francamente lo dejo ahí. A ver, señora Aguirre, yo no he deslegitimado absolutamente nada. Es que quiero conocer más y me explico. Es bastante sencillo. Cuando hablamos, por ejemplo, de techo de cristal, cuando hablamos de acceso al trabajo, ¿cuántas mujeres trabajan en Michelin? ¿Cuántas mujeres trabajan en Mercedes? ¿Cuántas son directivas? ¿Cuántas mujeres divorciadas con hijos a cargo que cobran 800, 900 euros más lo que su ex le pasa tienen que tirar de los abuelos y llegan a fin de mes de aquella manera? ¿Cuántas en esta ciudad? No sé, las mujeres jubiladas o con pensión de viudedad, porque estuvieron atendiendo, como era en aquellas épocas era de rigor, estuvieron atendiendo a sus hijos, que les ha quedado una pensión miserable. ¿Dónde están? ¿Cuántas son? ¿Qué demandan? ¿Qué dicen? No es lo mismo pues una persona, una mujer, Fátima, que sea del norte de Marruecos, que Sara, que sea del norte de Pakistán. No tienen los mismos problemas. Y socialmente a veces se las ve exactamente igual, nos parecen iguales. Me encantaría conocer sus realidades, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Sabrá usted, no sé, que... Y es bastante crudo lo que voy a comentar, pero es así, o sea... Una mujer senegalesa o nigeriana ni las distinguimos. Pero pagan un precio para llegar hasta aquí. Ese precio normalmente suele ser violadas en el camino. Y ese precio suele ser un niño. Y ese niño que antes hablábamos de segregación, se recogen precisamente por los profesores y las profesoras muchos problemas de que hay que educar a la madre porque es que no tiene ningún tipo de apego. Eso lo he oído yo, no me lo estoy inventando, ¿eh? Ni lo estoy diciendo ni lo estoy juzgando. Simplemente, y usted estoy seguro que también lo ha oído.
esa mujer que se vino desde allí hasta aquí, pagó un precio por venir y está pues en, no sé, en la circunvalación de esta ciudad ejerciendo de lo que está ejerciendo porque está ahí. ¿Cuántas son? ¿De dónde vienen? Vamos a ver, hay datos, usted dice que hay datos. Yo le pongo un ejemplo que es muy simple, ya sé que la moción no va a salir, pero creo que es importante debatirlo. Había datos de infancia y familia. Antes del estudio sociológico de infancia y familia, había datos. Había datos dispersos por ahí. A esos datos se les ha sumado el hablar con 1.024 niños en 24 centros escolares. La riqueza de los datos obtenidos es mucho mayor. ¿No vale la pena? No había un antes y un después. No sé, creo que es bastante evidente. Señora Larrión, cuando hablo de políticas paliativas a lo que me refiero, igual es que me he expresado mal, por lo visto. Debe haber un problema, debo tener un problema gravísimo de expresión, porque desde luego las políticas paliativas son las que se han llevado a cabo durante un montón de años, relegando el papel de la mujer a un segundo plano. Cuando hablo de políticas paliativas, precisamente es para eliminarlas. Pero seguro que me he expresado mal, por lo cual pido disculpas. Dicen ustedes que datos y estadísticas hay, sí. Pero faltan. Y faltan cualitativos. Y falta ponerlos en esta ciudad. Porque yo estoy convencidísimo, pero convencidísimo, de que si tuviésemos el mismo trabajo sociológico, a la par, ni mayor ni menor, que es que se echen infancia y familia, probablemente cada uno desde su legítima ideología podría hacer una serie de propuestas que ahora, sin tenerlos, no los hace. Y vuelvo con el ejemplo de infancia y familia. Si en eso no se entiende, evidentemente el problema es mío, que me he expresado muy mal. Muchas gracias, señor Cerezuela. Señora Martínez, por parte del Grupo Socialista, ¿desea intervenir? No desea intervenir. Por parte de la... ¿Desea intervenir, señora Aguirre? Bueno, señor Cerezuela, yo entiendo su preocupación de tener muchos datos, o de tener datos. La señora Larrión lo ha dicho, yo creo que también la señora Lacunza, la señora Martínez, tenemos datos que se puedan ampliar con el paso, siempre se amplían. Ahora está haciendo una reflexión interesante que sería objeto de otro debate, pero entra dentro de su moción, que por cierto la ha leído varias veces. Tema de brecha salarial, techos de cristales. Hay datos, se está estudiando en el ayuntamiento, hay un plan interno que conocen, se está estudiando. Si quiere datos de Michelin, posiblemente los haya, pero el Gobierno vasco tiene publicados datos de Vitoria-Gasteiz y de administraciones. Existen datos. ¿Que pueden haber más? Por supuesto, pueden haber más. No estoy en contra en absoluto. Datos de mujeres africanas, migrantes. Bueno, están las asociaciones, está el Cargune. ¿Tenemos datos? No todos. Tenemos datos. Lo vamos a trabajar, se va a participar, se está participando en los planes. Los departamentos tienen datos de educación, se han hecho diagnósticos. Estamos en ello. No nos vamos a permitir el lujo de que se nos escapen cuestiones fundamentales. Y ampliar datos, vuelvo a decir, siempre podemos hacer herramientas para ampliar los datos que consideremos necesarios. Pero créame, y crea el Servicio de Igualdad, que sé que les cree, que en estos momentos podemos contar con datos suficientes para arrancar y para trabajar todo aquello y tener en cuenta todos los datos que usted considera necesarios para tener una visión de la realidad de las mujeres en Vitoria-Gasteiz. Con lo cual, eso es lo que le quería decir. Con la señora Larrión, también lo ha dicho ella, y creo que ha sido la base también de la política de igualdad de género. Mujer, hombre, es decir, sí, las mujeres, pero dentro de las políticas de igualdad de género están los hombres. Lo que ha dicho la señora Larrión también es la base también del plan, del cuarto plan, y ese va a ser el desarrollo del cuarto plan de igualdad. Y en cuanto a la moción, yo no sé si se ha entendido muy bien. Sí que es cierto que somos conscientes, hemos hecho estos dos puntos, porque lo que queremos es garantizar, en el primer punto de la enmienda que hemos hecho, lo que sí que queremos es garantizar en el cuarto plan que haya un sistema de información permanente, que haya un sistema de información permanente que permita conocer la situación de partida con respecto del plan, su impacto, pero que
que estemos observándolo, ¿no? Y en el segundo punto lo que queremos implementar son los indicadores y las herramientas que precisamente en la moción, y el señor Cerezuela también hace incidencia o lo ha hecho, de que vamos a evaluar y vamos a ver esos impactos de las políticas, del cuarto plan y de las acciones, que dentro del cuarto plan de acción hay un montón de acciones que vienen referidas además a los datos a los que hace referencia. Entonces, sí que mantenemos esa enmienda porque realmente, igual la redacción, es que nos interesa tener esa visión constante de información permanente, como si dijéramos en el cuarto plan, y de tener unos indicadores que nos digan si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Gracias, señora Aguirre. Turno ahora del grupo de Irabazi. ¿No está Bildu? Sí, está el señor Fernández. Pero bueno, no ha intervenido en el primer turno, entiendo que no va a intervenir en este segundo. Sí, señora Larrión. Es que ricasco, Alcalde Jauna. Pues a la concejala delegada del ámbito, bueno, sí indicarle que Euskal Herria Bildu le va a pedir una de las dos, o que nos dejen votar por puntos o que se modifique el segundo, porque desde luego la frase de teniendo en cuenta que su gestión no sea más laboriosa y requiera más recursos, no nos gusta. Indica que no se quiera invertir, no la entendemos bien, entonces no sé, le voy a pedir o que nos lo presenten por puntos, porque desde luego el segundo no lo podemos apoyar, o una modificación, sí, en eso, pero bueno, se lo... Bueno, señor Cerezuela, pues me alegro que haya rectificado o replanteado, o sea, una cuestión de... Bien, me quedo también con eso, pero bueno, usted sabe, que hay diferentes informes que responden parte de las cuestiones que ha planteado aquí. Tiene, por ejemplo, se lo había mencionado antes, pero el de la feminización de la pobreza en Vitoria-Gasteiz, el impacto de la crisis del 2007-2014 en las mujeres... que forma parte además del tercer plan de igualdad, creo que es un documento muy potente que responde a muchas de las dudas que ha planteado usted aquí en alto, ¿no?, de cómo les afectaba. Digo, por ejemplo, y además recalco un gran trabajo de este servicio de igualdad que creo que ha hecho tantas cosas. Cuando usted decía que es muy diferente los problemas de una y de otra, pues yo creo que los problemas que pueda tener también la señora Lacunza, que tengo delante, y los míos puedan ser muy distintos, pero es que tengo una compañera aquí al lado también, o sea, no es... creo que los problemas que pueda tener la señora Aristi y la señora Larrión también puedan ser muy distintos. Y creo que precisamente si bajamos a la persona, para eso hay un tipo de tratamiento, y la estadística precisamente lo que obvia es la persona. Lo que busca precisamente es la concentración de datos para ver indicativos de políticas generales. Y para la atención a la persona en particular, precisamente lo que hay es otro desarrollo de servicios. Quiero decir que esa es la forma en que está planteado la atención de los servicios públicos, y si usted lo plantea de otra manera, pues será muy interesante. Pero quiero decir que para eso la estadística tiene un objetivo, y desde luego en la estadística se busca, la estadística tiene un objetivo y busca además precisamente eso, dónde está, para tomar medidas de carácter general, y luego precisamente porque no somos máquinas y porque precisamente una reglamentación general no puede tener en cuenta toda la casuística, por eso precisamente las reglas luego se interpretan con personas que atienden donde la casuística tiene su cabida más allá de la norma. Quiero decir que es la diferencia fundamental de qué es una cosa y qué es otra. Si usted también quisiera tener los datos, como planteaba, ¿no?, el cualitativo, añadir a ese cuantitativo, sabe que tiene al movimiento feminista trabajando activamente, y además creo que una disposición, y precisamente reúne tantísimos colectivos, que creemos que en Emakumeen Etxea, que es urgente que se haga, precisamente puedan plantear todo eso. Usted ha vuelto a, lamento decirlo, pero cuando nos hablaba también de los problemas que pueden tener los niños, ha vuelto a hacer esa frase, ¿no? Ha dicho, hay que educar a la madre. ¿Y al padre? Sí, lo he cogido textualmente, sí, en determinados casos. Es decir, que esa es la importancia de que creemos que es la familia. Nosotros nos gusta mucho más hablar de la familia porque creemos, bueno, que hay que tener toda, y precisamente esa es la parte de que la sociedad estamos formados por todos. Y no tengo ninguna duda, y aquí voy a estar de acuerdo con usted, que creo que el tema de la prostitución es una cuestión muy importante. Creo que además precisamente, donde creo que fundamentalmente, claro, el problema lo tienen los hombres que acuden a la prostitución, sin ninguna duda, no las mujeres que se ven obligadas a prostituirse, y si desde luego quiere hacer también algo en este tema, creo que sería muy interesante, porque creo que todos sospechamos, sin ninguna duda, que detrás de la prostitución o de parte de la prostitución que se pueda estar dando en la ciudad, desde luego también hay trata de blancas. Y hay unas cuestiones muy graves que creo que tienen otras, y si desde luego usted quiere acometer también algo así, donde, repito, creo que el problema
problema no son las prostitutas, las mujeres obligadas a prostituirse, sino que los que generan el problema serían precisamente los hombres, con lo cual volvemos a poner sobre la mesa que las dinámicas, lo que usted decía del sistema, no, lo que hay que tomarlo en cuenta es en su totalidad. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Larrion Anderea. Para finalizar la intervención del Grupo Popular, señora Lacunza. Gracias, presidente. Solamente una cuestión en cuanto a la votación. Sí, agradeceríamos que fuera por puntos. Si puede ser, por favor. Sí, señora Aguirre, han solicitado varios grupos que sea por puntos. Quisiera hacer una, bueno, pues una... ¿Transacción? Sí. Pues entonces, sí, si les parece, dejamos la votación de esta moción para el final y debatimos la última de las mociones del pleno de hoy, que es de H. Bildu sobre la implantación de paradas nocturnas intermedias en el transporte público. Vale, las hay. Les hago problema, Nick. Aristian, Aristian, nahi duzunean. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, todas han tenido oportunidad de leer la medida que planteamos, que no es nueva. Es una medida que la semana pasada se aprueba en el Ayuntamiento de Bilbo a instancia de Euskal Herria Bildu. Es cierto que en Bilbo, más concretamente, se aprueba mediante una enmienda al reglamento de movilidad, y es cierto que por el eco mediático que tiene y por su aceptación, algunas asociaciones de mujeres, incluso muchas mujeres, se ponen en contacto con este grupo, y de ahí de que lo presentemos en modo moción. Es cierto que no solo nos queríamos centrar en esta con esta moción en el papel que puede jugar Tuvisa, sino que queríamos plasmar una visión más general en cuanto a la movilidad y al urbanismo se trata, que es esa visión de género con el que no se trabaja, desgraciadamente, en este ayuntamiento, ¿no? Por eso de ahí que queríamos implicar también al servicio de igualdad. Sabemos además que en su día, por diferentes contactos que hemos podido hacer, que la Asamblea de Mujeres de Álava, con una subvención del Servicio de Igualdad de este ayuntamiento, realizó unas jornadas bajo el título Cuidados y Urbanismo Feminista, y esta que ponemos sobre la mesa fue una de las medidas planteadas en ese binomio que se plantea, ¿no?, violencia machista e inseguridad. De ahí viene, como decía, esta moción, ¿no?, intentando plantear algo más transversal, ¿no?, como una manera de funcionar y diseñar nuestras ciudades y recursos. En la moción, incluso en anteriores debates, se hablaba de la noche, el miedo, la vuelta a casa, que desgraciadamente suele ser pues bueno, especialmente insegura para muchas mujeres, y no es que lo diga yo porque lo haya podido vivir en primera persona. También así lo recoge un estudio de Macunde bajo el título La evaluación de impacto en función de género en el transporte y la movilidad, y nos deja unos datos sobre la mesa. Los desplazamientos de las mujeres suponen en la comunidad autónoma vasca el 51,9% del total diario de desplazamientos que se realizan. Para muchas mujeres, el acceso al vehículo privado está restringido por motivos económicos. La mayor sensación de inseguridad que con carácter general tienen las mujeres, su nivel de seguridad personal es del 79% frente al 89% de los hombres, tiene también incidencia en su movilidad. Si en el uso o en el acceso de las mujeres a determinadas infraestructuras del transporte, como pueden ser pasos a nivel, estaciones, andenes, dársenas o paradas de autobús, no se garantiza la sensación de seguridad, las mujeres limitarán su movilidad a determinados lugares y momentos por la sensación del miedo al que puede que tengan que hacer frente. Atender y mejorar cuestiones como la accesibilidad, las zonas de espera, recorridos en estaciones, iluminación, etcétera,
serán determinantes para garantizar la libertad y la posibilidad del desarrollo personal y de acceso a los servicios en sus ciudades de todas las personas sin discriminación por razón de sexo. En resumen, los diferentes datos que ponemos sobre la mesa nos llevan a constatar pues, un hecho que evidentemente todos conocemos, ¿no? Que ni el urbanismo ni la movilidad en esta ciudad y en casi ninguna están pensadas desde un punto de vista de género, que mayormente además son las mujeres y muchas de ellas por motivos económicos, las usuarias de transporte público y que además una adecuación de tanto de líneas, de paradas, de los recorridos influyen en su seguridad, en su sensación de seguridad. Incluso sabemos, y si preguntamos alrededor nuestro, se puede dar constancia de lo mismo, de noche muchas mujeres acceden al taxi, al vehículo privado en su vuelta a casa, porque aparte de que les dejan en su propio portal, puede que su parada, la espera en su parada sea demasiado larga, o porque desde la parada a su casa tenga que pasar por un parque, o las avenidas sean demasiado grandes, o los soportales se le hacen demasiado inseguros, ¿no? Creo que hay tantos ejemplos como mujeres. Es cierto, y que cuando planteamos esta moción a diferentes preguntas que se nos han hecho, no podemos competir con el servicio que da un taxi, pero desde un punto de vista de defensa del transporte público, que creemos que tenemos que hacer desde esta institución, sí podemos acercarnos de alguna forma a eso, a esa filosofía, ¿no? Y estudiando cómo planteamos las paradas intermedias a demanda entre las paradas ya existentes, ¿no? Estudiando cómo planteamos líneas, horarios, paradas, incluso la manera de señalizarlas y acceder a las mismas. Sabemos que bueno, supone conjugar un montón de variables y lo que ponemos sobre la mesa es que con las técnicas de igualdad y los técnicos de Tuvisa se haga un estudio de las líneas que hoy en día tenemos y cómo podríamos mejorar en eso, entendiendo que bueno, que habrá que hablar de la seguridad no solo de las personas, sino también los temas de seguros, accesos, pero por lo tanto ponemos ahí la propuesta. Es cierto que ciudades cercanas a Gasteiz, Donosti, por ejemplo, ya lo tiene aprobado en un reglamento de movilidad, pero desgraciadamente nunca lo ha puesto en marcha, y Bilbo recientemente lo ha aprobado. Por lo tanto, no tenemos ejemplos cercanos que nos lleven a tener mucho, mucho más claro, más concreto cómo hacerlo, pero es verdad que, por ejemplo, en los años 90 esta medida ya se puso en marcha en Canadá, en Montreal, y que en ciudades diferentes de Alemania e Irlanda ya se viene funcionando así, incluso en Latinoamérica, aunque el servicio puede ser público o privado. En su día, es más, Euskal Herria Bildu, en cuanto a la línea G4 de Gauchori, en un consejo de Tuvisa, propuso ampliar esta línea con dos paradas más, de alguna forma queriendo abarcar también a un barrio más, al barrio de Ibaiondo, y creemos que esta medida que planteábamos también tendría esta filosofía de acercar, en este caso, a las mujeres, a las usuarias del autobús y sobre todo de noche, haciendo pues bueno, el camino a casa más amable. Incluso me gustaría recordar que en este pleno en su día se aprobó una moción para que instara al Gobierno vasco para que el tranvía pudiera dar el servicio de noche, cosa que a día de hoy no se hace. Es cierto que aunque planteemos que se empiece a trabajar en esta medida en el Gauchori y a propuesta de diferentes sindicatos, creemos que también una vez estudiado cómo hacerlo, su viabilidad y la respuesta del mismo, no podemos dejar de lado pues bueno, actuar de la misma forma, por ejemplo, en los tramos de en las primeras horas del servicio de autobús o incluso de las últimas horas de la línea de la noche. Y como decía, lo que ponemos sobre la mesa es que se empiece a trabajar en esta línea, se haga un estudio, se hable con todas las partes implicadas y a raíz de eso y hablando con el equipo de gobierno hemos realizado una enmienda transada que bueno, pues no conlleva gran diferencia a la que planteábamos. Planteábamos que el estudio se hiciera desde Tuvisa con los servicios de igualdad, a la que le añadiremos los trabajadores
de la compañía, puesto que creemos que bueno, son agentes implicados en dar este servicio y, como no, tendríamos que contar con su opinión, incluso con sus aportaciones para hacerlo de una manera... de una buena manera y en el tercer punto hacer las modificaciones necesarias para que esta medida se pueda dar. Como decía, aunque en muchas ciudades ya se esté llevando a cabo, no tenemos ejemplos cercanos de cómo hacerlo posible y viable técnicamente y en la realidad, por lo tanto lo que planteamos es que trabajemos en esa línea, incluso, ¿por qué no?, que podamos ser referentes para ciudades cercanas, por mucho que ya lo hayan aprobado y no lo hayan puesto en marcha. Es que ricasco, Ariste Andrea. Turno ahora del grupo Irabazi, señor Fernández. Sí, bueno, de antemano decir que apoyaremos esta enmienda transada porque nos parece, y bueno, creo que la exposición de motivos que realiza la señora Aristi es impecable en los motivos de traer esta moción. Creemos que es un paso necesario, ¿no?, para dar, porque el tema de la noche y pues siempre ha estado, ¿cómo decirlo?, ¿no?, esa sensación de miedo que se implantó en muchas mujeres a la hora de transitar por un lado o por el otro. Creo que en nuestro entorno tenemos amigas, hijas, hermanas, etcétera, que lo viven en el día a día y en ese sentido, pues lógicamente, va en positivo, ¿no? También, lógicamente, es un paso más, ¿no? Hay un paso más dentro de ese urbanismo, también como se comentaba, con perspectiva de género. Una de las acciones que se tienen que plantear, bueno, pues creo que en esas jornadas también se hablaba de, bueno, bajo un título de ciudad prohibida, de los famosos puntos negros que hay en la ciudad e intentar superarlos. Esto es una medida que puede ayudar, es cierto que no es la que va a solucionar, porque si son paradas intervenidas todavía hay que detectar cuáles serían esos puntos negros, pero entendemos que es muy interesante, que hay que estudiar. Ayer se llevaba al Consejo de Tuvisa, yo creo que se tiene que trabajar en ello, con las aportaciones del Servicio de Igualdad. Sí que es cierto que bueno, allí también trasladé una situación que nos preocupa, ¿no? La situación del servicio de Gauchori y por cómo está ahora mismo estructurado, vemos que o se le da una vuelta o iniciativas como esta lo vemos muy complicada, porque si ya los tiempos están muy, muy apurados y lo vemos en el buzón ciudadano, no sé, no voy a decir todas las semanas porque suena un poco excesivo, pero habitualmente las quejas que hay por la velocidad, porque al final los trabajadores están supeditados a un horario, creo que también es un buen momento para que con esta iniciativa demos una vuelta también al servicio de Gauchori para mejorarlo, para que llegue a más zonas y para iniciativas como esta que son muy interesantes, porque está muy bien el levantar la mano y decir que estamos a favor de esta iniciativa y llevarla a los consejos, pero creo que también está igual de bien el trabajar para mejorar el servicio y en este caso pues para que haya paradas intermedias en lugares también que hay que estudiar, que no sean paradas intermedias claras donde no haya un tipo de seguridad necesaria o etcétera, pues para dar cabo, bueno, por no liarme más, que vamos a votar a favor y que sí que ya que, bueno, pues aquí está la presidenta de Tuvisa, que nos iba a intervenir, pues incidir en esa necesidad de darle una vuelta al servicio de Gauchori, tal y como lo dijimos ahí en el Consejo de Tuvisa. Qué ricasco, Fernández Jona. Turno del Grupo Podemos, señor Cerezuela. Bien, desde mi grupo vamos a apoyar la iniciativa, como no podía ser de otra forma. No me voy a extender, ya es un poco tarde. Sí hay una cosa que sí me gustaría comentar. Es, evidentemente, se va a hacer el estudio, ese estudio se pondrá encima de la mesa qué medios y qué recursos son necesarios para llevar la iniciativa adelante. Pediría al resto de los partidos que cuando llegue el momento esos recursos y esos medios necesarios para llevar la iniciativa adelante no fuesen motivo de discusión en la medida de lo posible, sino que se pusiesen encima de la mesa y se llevase adelante. Gracias. Gracias, señor Cerzuela. Señora Martínez, del Grupo Socialista. Sí, gracias. Solamente quería señalar, porque igual es poco conocido, en el 2009 hubo un estudio diagnóstico local de seguridad con perspectiva de género. Ese 2009, ese periodo, era un gobierno socialista que impulsó desde el, evidentemente, Servicio de Igualdad, el segundo plan de igualdad, se trabajó este tema
para recoger un estudio sobre la incidencia, tiempos, espacios en los que se producen agresiones sexuales en la ciudad. Es decir, sí se ha trabajado en este ayuntamiento, por lo menos en la época de gobiernos socialistas, no quiero decir nada más con ello, y me consta ahora que también se está trabajando porque estábamos en el equipo de gobierno. Simplemente por saber si lo conocían o no este estudio, que evidentemente estará obsoleto, pero en esa época se trabajó el tema del mapa, las zonas, el mapa de la ciudad, etcétera, etcétera. Y como ya se ha dicho, bueno, pues evidentemente Tuvisa está al tanto, porque ayer hubo un consejo sobre este tema y ahí más se hicieron aportaciones, con lo cual, sin más. Y gracias. Gracias, señor Martínez. Turno del Grupo Nacionalista, señora González. Es que ricasco, alcalde Jauna. Pues sí, como comentaba la señora Martínez, puede ser un punto de partida siempre el tener un estudio elaborado que se pueda actualizar. Pero, en definitiva, creemos que las administraciones locales, responsables del transporte público urbano, debemos, desde luego, promover soluciones de transporte que tengan en cuenta, además de cuestiones ambientales, variables de carácter socioeconómico. En este sentido, en la planificación y el diseño hay que considerar las necesidades de diferentes colectivos de la población, los jóvenes, nuestros mayores, discapacitados y otros grupos que también son vulnerables. Pero, de la misma forma, para que las mujeres puedan ejercer su derecho a la libertad de movimiento en las ciudades, necesitamos abordar estrategias sensibles al género. Estamos avanzando en que determinados espacios públicos, y aquí difiero un poco de algunas afirmaciones que se han realizado por parte de otros grupos, porque yo sí que creo que estamos avanzando en espacios públicos más seguros, pasajes mejor mantenidos, iluminados, vías peatonales, zonas de aparcamiento de bicicletas más seguras. La planificación del transporte debe incorporar soluciones pensando en las necesidades y, en este caso, en la seguridad también de la mujer, teniendo en cuenta los horarios y los lugares. La moción, que ha sido presentada por Bildu, está alineada con el trabajo que se inició en Tuvisa partiendo del reconocimiento de experiencias en otras ciudades. La implantación de un programa de servicio entre dos paradas, permitiendo que las mujeres se bajen cerca de su destino en el servicio nocturno de Gauchore, es una medida que se ha señalado también anteriormente, debe ser trabajada, debe ser reflexionada, no puede aplicarse de una forma inmediata porque precisa, como se ha apuntado, valorar la situación de las líneas, identificar tramos, puntos de posible parada en sitios más seguros, tanto para descender sin riesgo de percances como para que la parada establecida cumpla su finalidad, ¿no? De aproximar a la mujer de una forma segura en un entorno más seguro que sería la parada habitual. Hay que tener en cuenta la necesidad de la regulación normativa, afecciones, como se ha señalado también en el tiempo de los recorridos, compatibilidad con otros servicios públicos, como es el caso del taxi, que puede ser un colectivo que pueda considerar que esta medida va en contra de sus intereses. Creemos que no, pero hay que trabajar también en ello, los riesgos y la responsabilidad, la cobertura de los seguros. Todo ello, efectivamente, hay que reflexionarlo de una forma conjunta con los técnicos, con los conductores de Tuvisa e incluso con técnicos de otros departamentos, por supuesto, en este caso, con los de Igualdad. Pero tenemos el convencimiento de que hay que dar pasos, que tenemos que seguir avanzando. Valorar y crear modelos que den una mayor seguridad a las mujeres cuando transitan por la calle, especialmente en esos horarios nocturnos y en determinadas zonas. Por ello hemos transado la moción con el grupo proponente para, además de incorporar a los trabajadores conductores de Tuvisa y al personal de Igualdad para trabajar esta propuesta, iniciemos las modificaciones del reglamento necesarias y que nos permitan su puesta en marcha. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Gonzalo. Turno ahora del Grupo Popular. Señor Iturricha. Gracias de nuevo. Bueno, muy brevemente es decir que de alguna manera ayer sí que me sentí desconcertado dentro de Tuvisa, porque oyendo justo unos días antes al alcalde en la rueda de prensa, donde decía todas las bondades de esta propuesta de Bildu, con las que estoy de acuerdo y ha explicado la señora Aristi, pues ayer se pusieron pues el otro lado de la página, encima de la mesa, pero en la puerta cerrada, que algunas ha expresado usted aquí, que eran las dificultades que tenía y que había que analizar la viabilidad técnica, lo de las paradas no discrecionales, los seguros,
la penalización de los tiempos, habilitar el reglamento, en sus palabras fue que no es una cuestión fácil, etcétera. Me recordó eso del poli bueno y el poli malo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, estamos de acuerdo con la propuesta, vamos a estudiarla y vamos a ver si para, como se comprometieron ayer públicamente para el próximo Consejo de Tuvisa, pues tenemos ya un análisis de la viabilidad técnica para poder llevarlo adelante. Así que contará la moción con nuestro voto favorable. Gracias, señora Iturricha. No sé si es necesario un segundo turno. Medio minuto. Es cierto, y aunque yo no sea miembro del Consejo de Tuvisa, que ayer se hablaba de la viabilidad técnica y económica. En aras a que esa viabilidad sea posible, es por lo que contamos también, por ejemplo, con los técnicos, en este caso de Tuvisa, y, como no, con los propios trabajadores. Y en cuanto a la viabilidad económica, pues esto tendrá que ser un tema del que tendremos que hablar, porque probablemente haya ahora mismo muchas mujeres que no utilizan el servicio de Gauchor y acceden a otros servicios, por lo tanto, podemos pensar que de alguna forma, ante la revisión, esta revisión de líneas y paradas, podríamos ganar en usuarias. Por lo tanto, bueno, lo digo porque muchas veces, cuando se habla de viabilidad económica, se nos pone una cifra final sobre la mesa que es suficiente razón para echar una propuesta al traste, y no nos gustaría que fuera así. Evidentemente, señor Fernández, lo que estamos planteando es que se revise el propio servicio de Gauchori. A este grupo le encantaría que el tranvía funcionara, empezara a funcionar dando el servicio de noche, y en el momento que eso ocurriera, evidentemente, tendríamos que volver a revisar el servicio de Gauchori y su compatibilidad. Por lo tanto, pues bueno, el trabajo que planteamos va en esa línea. Ya lo dice la filosofía del urbanismo feminista, que la planificación del urbanismo, tanto de la movilidad, afecta totalmente, ¿no?, en nuestro día a día, y la medida que ponemos sobre la mesa es tan solo una medida que de alguna manera repiensa, ¿no?, las medidas que se han tomado por y para hombres, sin tener en cuenta pues cómo afectan en la mitad de la población, en ese casi 52%, en este caso, de vitorianas, para que de alguna forma luego no tengamos que hablar, por ejemplo, de términos como la ciudad prohibida o los mal llamados puntos negros, ¿no? Teniendo que invertir en iluminación y en diferentes medidas. Por lo tanto, pues bueno, agradecer la buena acogida de esta propuesta, que entendemos va a ser una mejora. Gracias, señor Aristi. Por parte del señor Fernández Irabasi, no desea intervenir. Por parte del Grupo Podemos, no se desea intervenir tampoco. Por el Grupo Socialista, señora Gonzalo. De forma muy breve, para señalar que, señor Iturricha, precisamente que ayer se pusieran sobre la mesa del Consejo de Tuvisa los elementos sobre los que tenemos que reflexionar y las variables que hay que tener en cuenta, es un síntoma de que nos hemos puesto a ello, de que estamos apostando precisamente por la implantación de este tipo de medida y que nuestro compromiso es firme sobre el mismo. Gracias, señora Gonzalo. Señor Iturricha. Que me alegro. Bien. Pues dicho esto, vamos a votar la enmienda transada que presentan los grupos EH Bildu, PNV Gasteiz y Socialistas sobre la implantación de paradas nocturnas intermedias en el transporte público. Aldeko botoak, beraz, aho batez onartzen da neurri hau. Tenemos pendiente la votación del punto anterior, la moción del Grupo Podemos sobre la herramienta de análisis de la realidad de las mujeres en Vitoria-Gasteiz. Hay una enmienda in voce de totalidad presentada por los grupos nacionalista y socialista, que básicamente era la enmienda a la totalidad que habían presentado en plazo, pero reduciéndola a un único punto, que es el primero. Todo el mundo tiene, me imagino, copia y conocimiento de la misma. Por lo tanto, vamos a proceder a la votación a la enmienda de totalidad in voce presentada por los grupos nacionalista y socialista a la moción del Grupo Podemos sobre el análisis de la realidad de las mujeres en Vitoria-Gasteiz. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobado con el voto favorable del Grupo Popular, EH Bildu, PNV Gasteiz y Socialistas, y con la abstención del Grupo Podemos e Irabasi. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día. Recuerden que el undécimo ya está debatido. El duodécimo es decretos de alcaldía y resoluciones de concejales delegados. No sé si hay algún corporativo que quiera hacer alguna
mención al respecto de estos decretos? No habiendo ninguno, pasamos al siguiente punto del orden del día. ¿Qué ruegos y preguntas? ¿Algún ruego o alguna pregunta? Pues no habiendo ruegos y preguntas, se levanta la sesión. Buen fin de semana a todos. Se levanta la sesión del Pleno y retomamos ahora una Junta General Extraordinaria de Anvisa que, en primer lugar, tiene que ver con la sustitución de representante del Consejo de Administración. Señora secretaria, si puede dar información al respecto. Sí, se trataría de la sustitución de la actual consejera, señora Larrión, por el consejero Aitor de Miguel Quintana. Procede, por tanto, la votación de esta sustitución de representante en el Consejo de Administración. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Y ahora ya sí, terminamos la Junta General Extraordinaria. Les deseo buen fin de semana.